Ah, Leo Dan, hermano. Claro, pues, ¿desde, qué, ¿desde qué época? Romano. Uy, solo te diré. Ah, no, porque tú no escuchas acá, pe. Bueno. Laura, de Lonchecito. Ahí está, amigos, les damos la bienvenida a la tierra de los ancestros, al Defense of the Ancient. En esta primera partida de la última serie tenemos al equipo del dragón contra el equipo del sudeste asiático, que en esa primera, bueno, en la serie que vimos el día de hoy, Liquid ha sido un poquito superior, vamos a decirlo, en ese aspecto. Pero a ver, ahora se enfrentan a otro tipo de estrategia, a otro tipo de modo de juego también. Y arrancan con guarda agresivo y estamos viendo a Lorenov con un pangolier. A ver si es que este pangolier termina de tener el impacto necesario, sobre todo dentro de esta primera partida, ¿no? Lo que sí hay que ver también cómo va la evolución del Morphling, sobre todo. El Morphling que lo va a estar manejando Radahn, sobre todo, y señor Yatoro. Puede tener bastante, bastante buen impacto, de hecho. Entonces, ahí tengo expectativas interesantes, sobre todo con este Morphling. ¡Oli! Lo conversábamos justamente en el almuerzo con Remoster, ¿no? Con Yor, con Sixi Yogi, también con Don Cookie. El hecho de que este héroe, Nagasaine, se está llevando bastante de support por quitarte el Movement Resistance, el Slow Resistance, lo cual es muy fuerte en contra de héroes de movilidad. Como en este caso, vas a tener a un Morphling, no va a poder escapar, Kunkka, no es que tengas una gran velocidad de movimiento, pero el Dark Titan sí, Tiny también, tiene una considerable velocidad de movimiento. Por otro lado, Yulito, doble pantalla, ¡uy! Innovando como siempre, Lorenov por el lado derecho, Lorne en la zona central del mapa. Enfrentados un Tiny contra un Pango. Después de tiempito, creo que al Pango como que le perjudicaron un poco, pero el doble salto siempre es bastante bueno por parte del. Por otro lado, Tiny, intercambio de líneas, allá. ¡Qué buena! Denegó su creep de rango y termina tomando el creep de rango de Aurora. Bien jugado por parte de este lado. ¡Ah, caray! ¡Qué chiquitito el Tiny, ¿eh? Mira, con una tortuguita. El Tortu Tiny. Es como, oye, está muy chiquito, ¿no? Está muy chiquito, ¿no? Oye, como que está... El Tortu Tiny, fe. El creep está un poquito más grande, parece, que este mismo Tiny de Lard. Pero no se veía mucho tampoco, no estaba apareciendo, ¿no? Después del parche, Tiny aparece ya relucientemente en esta partida, que es lo que se quiere también. Creo que es un matchup algo interesante, ¿no? Son héroes de melee, creo que no sufre tampoco tanto castigo sobre este mismo pangolier. Puede que tenga ventaja a la hora del right-cliqueo, de llevarse los creeps, sobre todo por el tree grab. El daño extra, sobre todo, ¿no? En ese aspecto, las cosas pueden ser interesantes. Yulo activó su faceta, dicen. Cuidado, amigos. La hora del solo de medio. En este caso, Yulito, en cuestión de last hit, bastante bien. Más o menos parejo. Los denies por parte de Lorenov son bastante prominentes de momento. Dos para él en la zona de top. Lo vemos ahí, Oli. Recordábamos lo que... No, te recuerdo lo que nos decía en ese momento, ¿no? Red Monster lo mencionaba. El hecho de que, claro, con las copias puedes bloquear campamento. Cuidado, te lo cuento más tarde. Oh. Uy, buena Cookie. El problema, Suelito y Savage. Golpe recliquea duro. Un Glass Cannon, la Lina en este caso. Pero con la presencia de Oli puede ser lo suyo, ¿verdad? Recordemos el Slow, bueno, el Status Resistance también, que te lo quita cuando utiliza su pasiva. Está yendo con definitivamente la paseta del Rain, si no me equivoco. Y esto justamente con el Snare, para poder atraparte y jalarte, faculta que la línea tenga un golpe tranquilo. Ahí está, el diluvio. Es muy buena la faceta. Por eso es que lo están llevando de support en este caso. Ahora, Collapse y compañía tienen que manejarlo de buena manera también. Están cerca de la Tier 1 y esto es un lugar peligroso para ellos. Sí, ojito, veamos lo que estábamos diciendo, ¿no? Acá el señor que logra sacarlo al menos del rango de peligro también con la galletita cerca. Mira, ojito, con Savage el daño que estaba intentando hacer al menos al respecto. El deluge, ¿no? Este diluvio de Oli, que es muy eficiente, sobre todo porque te logra frenar, ¿no? Te logra poner un límite en la velocidad de movimiento, y el snare también que veíamos en su momento, cómo logran arrastrarlo acerca de la torre, lo cual es bastante peligroso, al menos por parte del equipo de Aurora. Me gusta el draft, hay buen ataque speed por parte del conjunto del sudeste asiático, sobre todo con ese Inner Beast, también el mismo Fairy Soul que va a tener Lina. Creo que ahí el daño puede ser bastante interesante ya en los siguientes minutos. Por otra parte, Radahn, bueno, transformarse también creo que en Lina puede ser interesante.
bate, o en su defecto también en el sniper. Ya veremos cuál será la decisión. Van a ir por Radán, cuidado con el daño también. Cerca del board también molestando bastante. Q y su sniper support que también se ha visto. Ya, ¿no? Sí, Super 4, vas por el Gunning Setter. Sabes el daño que haces justamente con tu ultimate. Puedes ir por ahí también por un filacteri tal vez, pero creo que es justamente la idea, ¿no? Y puede transicionar a un core si es que las cosas se alargan por parte de mi push, que a un Elder Titan. Recordemos, Julito, que tener la reducción de... Ya lo mencionaba Flap también en su momento. ¡Uy! ¡Un segundito! Ahí está, mira. Esa cara igualito a tu viejo. Allá. Rico, pe. Allá, está claro, bien, está bien. Sí, sí, sí. El que se para cambiando de forma. Bien, amigos, te decía, mi Poshka, el de Titan tiene el Spirit. El Spirit. Y Elder Titan tiene dos reducciones, ¿no? Reducción de armadura, si no me equivoco, es el Status Resistance también lo que te quita. Una de las dos, pero están ligadas, perdón. Reducción de resistencia física, resistencia mágica. La reducción de armadura y la resistencia mágica, ¿de acuerdo? Tiene las dos. Pero cada aura le pertenece o al Elder Titan o le pertenece a su aura. Entonces, cuando tú lanzas el aura, lo que estás quitando es justamente la resistencia mágica. Pero cuando estás cerca el Elder Titan, lo que quitas es armadura. Eso es interesante, la mecánica justamente de este héroe. Yeah. Lo que acabas de decir, te apuesto que la gente no ha entendido, yo tampoco. Así que de todas maneras tenemos aquí entonces a Q, que va a poner directamente el stop también, que se encuentra mejor, a dormir, ojito. Van a ir directamente por el sniper, también pone granada de sangre cerca. Cuidado con jabs, también pone las vueltas, se va a dar la vuelta, muy bueno. Q, excelente la jugada. Puede caer incluso mi Poshka a manos del mismo Swashback lanzado. También el Shield Crash consigue la baja. Q, mamita. Con 18 de vida logra salvarse al menos. Este sniper se va a retirar, también llegaba. Ojo, Radán para conseguir la baja, pero... no pasa mayores. ¡Ja! Y bueno, en la zona de top, cuidado el snare. ¡Uy, qué pasó! El X-Mark Spot lo manda hacia atrás. Trolley Trisaba, ese problema. Le lanzan al final una Blood Grenade. Oli tratando de pelear en contra del Kunkka. Está buscando el objetivo más cercano. Recuerden, amigos, la distancia más cercana entre dos puntos en la línea recta y el torrente conecta. El problema llega a Kunkka también. Mira, punto de acabar con la vida de Trolley Trisaba. ¡Esta! ¡Perfecto! El Ice Roy Ray que no termina conectando. Y ahí está, amigo mío. Termina consiguiendo el kill en contra de Swabash, pero no es el único. Llega el Tortu Tiny. El Tortu Tiny de Lore. Y consigue el kill pequeño, pero con un troncazo en la zona de medio. Spirit ganando eso 2-1 el encuentro. Ahí está, el pequeñín con su... bueno, es un set mix, vamos a decirlo, con el set de la galaxia también, que es un set interesante. Y hablando de cosméticos, sí. Allá. Ser carísimo, de hecho, vemos abajo, ¿no? El tema del daño ejercido por parte de los héroes. Bueno, hay evolución interesante por parte de Spirit. Todavía, ojo, arriba va a aparecer también Yu. Cuidado con esa galletita, se empieza a retirar, pero el daño es bastante elevado también. Cuidado con Mira, pone la Stega Rey, logra evitarlo, pero finalmente el daño es bastante elevado también. Consigue la kill sobre el señor Mira. Bueno, ahí Savage es importante la baja. Cuidado con tipo de más. Sí, todavía no se ha terminado esto. Collapse. Llega el Torren, impacta Savage. El Ice Roll Ray. Sin embargo, está el Sniper también. Se puede terminar cayendo y eso es todo para él. Reducción de armadura también. Importante. Oli, sin embargo, trata otra vez. El daño es progresivo. Collapse. Puede terminar cayendo. Muerto el Tiny. Y esto es un 2-1 en el encuentro. Aurora recuperando la casa. 4-3 el marcador. ¡Cúsetelo! Minuto 6 del juego. Sí. Sí, y abajo en medio, suave con eso. Van por Loren Off, ya tiene también el nivel 6 Rolling Thunder, ojito con una galleta también sobre la ilusión de buena manera Lil Cheddar por parte de Mira. No, simplemente se va a llevar tranquilamente la runa de Bounty. Logra al menos refrescar, ¿no? Refilear esta botellita, ojito con Larl otra vez cerca a mi Poshka en la parte central. Rotaciones, bueno, me gustó la aparición del Titán en la parte de arriba con esa reducción. El daño que ha ejercido sobre Savage también ha sido bastante positivo. No se queda atrás lo bueno del equipo de Spirit. Chipe. Ahora está yendo con Smog en la parte de arriba, Yolito. Es muy bueno, cuidado con mi Poshka. Acaba de llegar Lord también en la zona de top. Nadie los puede encontrar. Cuidado con eso. Oli en la casa, la avalancha que llega también. El cuestión puede ser colocado. Uno, no, el Torre levanta por los aires. Nuevamente el Toss. Otra vez, Oli está muerto. Y es el kill a favor del equipo de Spirit. Se están dando de tú a tú, minuto 7 casi. Y es un buen punto, runa de experiencia. Creo que la van a pelear en la parte de Bottom Lane. No, la va a terminar tomando nada más la escuadra de Aurora. Creo que sí, toma su respectiva runa de Bounty. Ok, no, denegó la runa de Bounty. Oli, sí. Bien por parte de él. Sin embargo, en la zona de abajo, cuidado, peligro, perdón, en la parte de arriba, peligro, Lorena fue problemas. ¡Dímelo, Yulito! ¡Qué buena!
Retrocede nada más Lorenov, pero ojo, hay rotación del mid laner, lo cual el equipo de Spirit tampoco quiere buscar tal vez la contienda. Se regrupa incluso Oli. Veamos si intentarán el avance. Cuidado con el señor Collapse. También marca la X. Oye. Viene el barcazo, la combinación va posada y la extra carrera va a permitir la combinación, pero aún así logra impactar de buena manera el barcazo encima. Cuidado del niño. Desaparece Savage al cementerio. Rolling Thunder también de parte de Lorenov. Va a haber respuesta, pero no cancela la animación directamente. No pasa mayores. Muere el carry del equipo de Aurora. ¡Ajá! Y este es un gran problema, amigo mío. Aurora en la zona del top, tratando de defenderse de buena manera. Pero es que eso es un combo mortal. Tanto el tanto el Kunkka como la Snapfire son muy fuertes, ¿eh? Es una cadena de son bastante bonita. Xbar Spot, no solamente tienes eso, sino la Cookie también. Cuidado, utilizando la Cookie, hablando de eso. Swarnel utilizando también. Rolling Thunder, number one. Regreso, lo repite la dosis. Toma para que me respetes. Y ahí está el Destroyer Ray de parte de 23 Savage recuperando la casa. En la zona de medio, no tiene nivel 6 todavía. Y Lorenov junto con Q yéndose a la zona de top para poder y mantener esta línea, creo yo. No han tumbado mucho la tier 1, pero se ha visto obligado 23 Savage a ir a otro lado del mapa porque estaba sufriendo demasiada presión. Y en cuestión de network, ¿cómo estamos en la tablita? Ahora mismo liderando Beastmaster con 4100, 4000 para el mismo Kunkka, 3700 para Radahn y 3700 también para el pequeño Tiny de Larly, lo que tú comentabas, ¿no? Es una línea que está buscando los espacios, necesita farmear muy rápido realmente. El señor Savage lo permite, sus habilidades también, el Dragon Slave, el Lightstagger Ray también, entonces puede limpiar tranquilamente campamentos, ya sea de neutrales o bueno, también lo que vaya en la línea a aparecer con la Wave. A ver, Q, se hacen los soportes en la parte de arriba, van por Collapse, parece que sí, pone también el Shamble encima, cuidado con el daño, Tidebringer, torrente lanzado, también viene el barcazo, buena combinación con Collapse, no tiene miedo alguno, pone la X, pero el Snare también logra al menos arrastrar a Collapse por la parte trasera, cerca, mira, también pone granada de sangre, está llegando Lal, pone la galleta encima, viene la avalanche, creo que está muerto. Troncazo al cementerio, Larl consigue la baja de Q. Buena kill del equipo de Spirit. Tortu Tiny. Así es, el Tortu Tiny lo hace de nuevo. El sniper termina cayendo, Julio. Y no hay cómo defenderlo. Los dos support, lamentablemente, de parte del equipo de Aurora. No pueden defender la estructura, la tierra en la parte de arriba. Mientras tanto, Oli saca las copias otra vez. ¡Oh! No se come el cuento. Ha utilizado el Astral Spirit para poder detectarlo y se está yendo por el lado equivocado. Se acaba de confundir de barrio la Naga Siren, pero no, no la van a terminar persiguiendo. A quien sí van a tratar de tumbar, creo que es esta tier 1. Han quitado, va a tratar de tepear. Si se va a terminar yendo, y el The Watcher ha sido tomado por parte del equipo de Spirit, así que había detección en la parte de abajo. No hay mucha movilidad. Quien tendría que estar moviendo el juego justamente es aquí el Pangolier. Lamentablemente no tiene apoyo, no tiene con quién jugar. La cadena de stuns, es que ambos, tanto Sniper como Naga Siren, creo que se quedan un poquito en ese sentido, ¿no? Para los pick-up. Bueno, con Naga tal vez, pero el Sniper... Sí, Sniper es un poco complejo hasta que no tenga tal vez el ultimate, ¿no? Por ese lado, el daño va a faltar. Sí tiene la retención de parte de Oli, pero hay que ver también, ¿no? Tiene 3 puntos en el diluvio, en ese aspecto. Bueno, hay slow de por medio, o sea, el limitar, digamos, la velocidad de movimiento. Vemos que ya los récords otra vez empiezan a aparecer. 9.45, la Yasha más rápida de momento. ¿Por qué? Es la tortuga. Ah, cuidado, ¿eh? Parece que Q-Tipo siente el tronco también, el del mismo Tiny. Cada cierto momento como que se atora, o siente ahí, creo que algo internamente. Hay que tener cuidado, muchachos, ¿eh? No, es el Tortu Tiny, amigos. ¿Querés sentir el poder del Tortu Tiny? Enfrentarte a Lar con este Tiny sí debe ser complicado, ¿eh? No solamente por el combo mágico que te puede generar, sino también que va a llegar rápidamente a la movilidad. Y ahí es donde van a sufrir los support. Sniper no va a aguantar un combo de Tiny, en definitiva. Sí. Tal vez la Naga Siren por ahí algo, pero lo puede reubicar. Cuidado la zona de arriba. ¡Dímelo, Julito! Ah, el barcazo también se queda dormido. ¡Oh! ¡Dios mío! Radahn, el daño, junto con la retención también de Collapse, empieza ya el conjunto del dragón a reagruparse en la parte de arriba para conseguir también esta torre. Ojito a la fortificación que llega de Aurora, pero está difícil tratar de pelear ahora mismo porque Savage no está en condiciones todavía, Q-Tipo. Y acá sí tenemos un gran inconveniente. Ya Toro o Radahn, en este caso la zona de top, presiona, ha tomado la tier 1 en la zona de top. Ahora tienen apertura al mapa, sobre todo al bosque exterior en la parte superior, y es donde está buscando justamente network, donde puede buscar network el equipo de Aurora. En cuestión justamente de la tabla, primera posición solamente para el Beastmaster.
ojo, puede ser la salvación. ¡Triple Yulito! Ahí está el Snare, también logra arrastrarlo, pero cuidado con el daño también, gastando tres Sharpnels encima. Veamos si consigue la baja sobre Mina. También prepara Assassinate encima. Cuidado con el daño. Veamos si es que le llena de plomo finalmente. Ojito con Oli, consigue finalmente la baja. Ok, pero gastaste buena cantidad de recursos ahí también. Bueno, solamente el support en realidad, el sniper. Sí, sí. Y con la Nagas Airen haciendo un buen kill. Mientras tanto, ¿quién dijo almuerzo? Siendo un poco más allá de la... No, casi la 1 de la tarde en Perú. ¿Siendo qué hora en Bolivia? Las 2 de la tarde en Bolivia. 2 de la tarde en Bolivia. 12. No, 2 de la tarde ya. 2 de la tarde, sí. Claro, 2 de la tarde en Bolivia. Saludos también para Argentina. 3 de la tarde en Argentina y en Chile. Están por ahí más o menos. Por ahí. ¿Y en Ecuador? Ecuador creo que tiene la misma hora que Perú. Entonces, creo que tiene la 1 de la tarde. Por ese lado, hacia toda la gente que está viendo por ahí, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Chile. Saludos. Argentina, un fuerte saludo, amigos, que están viendo acá la transmisión de The International 2024, The International 13. Saludos para Luchazo también, que está por ahí. Un fuerte abrazo a toda la gentita hermosa que se reúne para ver acá estas grandes partidas que hemos tenido ya. Esta es la última serie, ¿no? Es de verdad. Es la última serie y nos han regalado grandes juegos el día de hoy. The International 2024 ha comenzado con gran fuerza. Y vamos a ver, son dos días de fase de grupo, Julio. Van a haber encuentros en paralelo, justamente, sí, están habiendo ahora mismo. Quiero saber también cómo le va el equipo de Viscos, cómo está yendo la escuadra de hoy. Hay incógnitas sobre eso. Rico, pe. La verdad, te voy a mentir, no he visto mucho. No hemos tenido tiempo de ver tampoco cómo están nuestros representantes sudamericanos. Pero esperamos que hayan sacado alguna partida por ahí. Cuidado, ahí Cutipo está moviendo el trípode, ojito. Rico. Cerca, Lars también logra. ¿Qué está? Cuidado. Así es, gente. Julio pensando en el trípode. Ya saben, amigos. Pero ahí está. Y sigue todavía. Cutipo. Cuidado, va a terminar por volarnos el ojo, muchachos. 7-6 en el marcador. Collapse. Oye, una participación espectacular de Collapse. Veíamos mucha actividad en la parte de arriba, consiguiendo también las bajas. Lo que sí, dejan mucha intranquilidad a Savage. Fíjate el valor neto de Savage. 5.50 en la Antártida. Valor neto de Savage. Ah, caramba. De... ¡Uy! 5555 aparece el número de anexo. Bueno, ¿cómo? Claro, el anexo 555 de las llamadas telefónicas, pues. Este nunca llamaba servicio. Un tipo está raro, siempre gente, pensando. Nunca llamaba servicio telefónico, Pe Julio. Un poquito toda peligroso. La vida. Un tipo pensando en el Tiny, en el tronco, en anexos. La verdad, yo no sé qué hacer, amigos. Peligroso la cosa. Lo que sí me preocupa también, lo que decía, ¿no? 5700 dentro de esta línea, a diferencia de un Radán. Que está con 8100, 8200 de valor neto. O sea, está liderando completamente el mismo Morphling. Hay evolución. Me parece que va de mejor manera en un juego tardío. El equipo de Team Spirit va de tomar. Es verdad. Sí. Es verdad. De todos modos, la Tier 1 que ha sido tumbada de la zona de medio le da apertura. 7-6 al encuentro. 2 que de diferencia, amigas de International 2024. Bienvenidos a todos ustedes. Ahí está. Collapse. Prende la marcha en frente. Dual damage. No. Amplify damage para él. Llega a saltar Tiny. Encima el toss. Oh. Tratando de utilizar el Goose Wow, pero no. El Ghost Shipper no es suficiente. Song of the Siren. Ahí Rolling Thunder logra impactar finalmente también. Cuidado con esos Sharnels. Pone también el Primer Roll encima para evitar justamente el movimiento de Collapse. Pero fíjate que el sector es bastante bueno. Va a desaparecer de Mortal Kombat. Está en la bucha. Wow. Double kill para Lars. Dominating 2-1 en el intercambio. Sigue la persecución del primer equipo de Aurora también. Cuidado con Lars. Va a ser el objetivo. Parece que sí lo va a encontrar. Shield Crash encima también. Assassinate en la bolsa. 2-2 en el intercambio. La sangre igualada en la parte central. Así es, amigos. ¡Qué buen juego! Se acaba de morir los cores. Importante. Tanto el offlaner como el midlaner han sufrido el castigo. Con esto creo que la escuadra de Aurora se ha recuperado un poco. Y parece que sí, por lo menos el network a favor de ellos. Un K se ha bajado casi a nada. Y es que la diferencia le está haciendo aquí el Beastmaster. Está muy pegado con el Marfling. Pero ojo al piojo. Ojo al piojo. Relaja la raja. ¿Qué? Justamente el panel. Yulito lo decía. A late game, Morphling contra Lina, ya sabemos quién pierde. ¿Quién pierde? Ubi. Bueno, hay dudas todavía, no sé. Yo siento que va a estar bastante equilibrada la cosa. A ver, en juego tardío, Lina tiene muy buen ataque speed y tiene mejor proqueo, digamos, de un dedo a la futuro, básicamente. Pero sí, Morphling tiene mucho daño mágico, o sea, es un nuco. Entonces dependerá mucho de que Lina tenga la BKB en ese aspecto. Sí, sí, si termina una BKB, pues va a estar interesante. Vemos, cuidado, de la parte central, Q también desaparece encima. ¡Pero el troncazo encima! ¡Uy! Logra salvarse, no te lo creo. Cuidado con Oli, también le da directamente las Drums of Endurance. Velocidad de movimiento, retro, CDQ, Q no sufre castigo. Interesante, se ha ido por Drums of Endurance, un poco más de... auras para él, ¿no? No sé si quiera completar las bearing boots, o se va a quedar de todos modos solamente con estas Drum of Endurance. Mientras tanto, Lorena va a tener problemas, la persecución, Torrent, y ahí está el pequeño The Watcher, que ha sido captado por él. Mientras tanto, Lar y compañía, Yulito tomando posición de la zona superior. ¿Será Roshan? ¿O será muy anticipado tal vez para ir por este objetivo?
Roshan. Yo creo que sí, la indicación es clarísima del equipo de Spirit del Dragón, va a ir a la parte superior. Ahora, la contienda habrá que ver si es que también la va a querer el equipo de Aurora, ¿no? Ojito con mi Poshka. Utilizan el Twin Gate y creo que van a ir por la parte inferior. Y es que tienen también visión, ojito, con el con lo que pueda venir en buena continuación. Justamente Lorenov va a encontrar directamente con Lamp, también Rolling Thunder. Anticipa, Primal Roar va directamente por el ofrenda. También pone también Assassin's Creed encima. Pero fíjate el daño, anticipa de buena manera. Lamp también viene la avalancha, entonces arriba abajo también con los muertos pequeños. Van a desaparecer Chaplot en la bolsa. Uno de intercambio con tiempo. Mira, hay acción, hermano. Twin Tree Savage bastante bien posicionado. Cuidado con esto, Splitter. Oh. No conecte nadie. Lamentablemente Sniper puede tener la caída. Y así sucede, Ratan. En el radar de Ratan, nadie se escapa. Llega Lar, utilizando aquí la pobre runa de Hayes. Encima el Toxo le sale mal posicionado. Twin Tree Savage utilizando acá el Destroyer Rain. No conecta, amigo Daku. Que plan de Scatter Blast. Le reventaron la cara. Lamentablemente aquí al pobre de Lina. Y Twin Tree Savage sufre castigo. Por el otro lado, Oli farmeando cerca del campamento del equipo de Team Spirit. No le está funcionando nada, Yulito. Recuerden que Aurora ha perdido 2-0. Sí. La partida del día de hoy más temprano en contra del equipo de Liquid. Si no me equivocar. Sí, sí. Y esto lo perfila muy mal. Unas lower bracket, eso es peligroso. Peligroso realmente para el equipo de Aurora, a ver si es que termina de recuperar. Al menos lo decíamos, ¿no? En juego tardío depende mucho de una línea que tiene muy buen ataque speed, pero lo que va a sufrir es el nuke, ¿no? Una desaparición de parte de Morphin. Sabemos que es un especialista, tiene un burst damage elevadísimo. Realmente esa BKB tiene que llegar. En reagrupación me gusta el ataque speed que tiene Lina junto con el Inner Beast del Beastmaster. Pero necesita trabajo, necesita farmear y la verdad está en la sexta, séptima posición del baloneto básicamente Lina. Entonces tiene complicaciones de momento el señor Savage. Ojito con Arle, lo va a ver también peligroso. Ojito con esto, viene la combinación y tiene la avalancha. Entonces otra vez, cuidado, muy expectante nada más. Está esperando también la secuencia, viene la avalancha, el barcazo encima y está muerto Savage, es lo que te digo. No hay recuperación para Savage. Ajá, ya te caché. Así es, amigos, recordándole a todos ustedes que pueden ayudar y colaborarnos con nuestros audios. Tenemos bastante, la gente se ha esforzado muchísimo. Cuidado, hablando de esfuerzo de la zona de medio. Lamentablemente el Tortu Tiny acaba de encontrar otra víctima. Llega la avalancha, acaba de tomar nuevamente el tronco del pueblo. Toda la cara junto con el Kanda. Posiblemente no, Filactery creo que nada más tiene. Sí, Filactery. Por otro lado, Oli colocando el snare. ¿Quiere capturarlo? No, creo que no. Llega el Spirit Bear, Spirit. El Astral Spirit para poder regresar un poco, dando algo más de damage. Y es que Elder Titan sigue siendo un problema. Si te plantas de cara, no hay armadura que valga para ninguno del equipo de Aurora. Sí. Y esto es un verdadero inconveniente porque hay un Morphling y está. Sí, que pega duro. ¡Y para Yulita! Rolling Thunder impacta directamente sobre. Mira, también entraba otra vez Lampa. ¡Interesante el niño! Desaparecen ahora y también, cuidado con esto. También entraba directamente. ¿Quién va a ser la agresión de parte de Lina sobre el pobre de Titan? También pone Earth Splitter de buena manera. El Titán, cuidado. Empiezan a replegarse los chicos de Aurora. Empieza también el Mortimer Kisses. No logra impactar sobre ninguno, pero logra salvarse finalmente Q. Solamente cae Oli en la parte central. Y esto es un grave problema, Yulita. Esto es un grave inconveniente. Y como diría Choquito en su audio, ya, mi amor, ya. Ya, mi amor. Allá está queriendo facturar donde sea Cutipo. Está queriendo Rico, rascar, pe, muchachos. Ahí, tengan cuidado. Ahí le digo mitad, pe, peligroso, sí, sí, sí. Peligroso, muchachos. Cutipo está rascando de todo lado aquí. Allá. Ya está bien, pe. No le es suficiente con sus 7 legacy, muchachos. Ahí está. Vemos la miércoles. Waveform de parte de Radan en la parte central. 20 minutos de partida. Ojo, dominante, dominante el conjunto del dragón. ¡Ajá! Y hablando de dominancia, dominancia. Aquí el que se. Espera, ¿qué está haciendo? Oye, Yulito, es una buena apuesta. ¿Le pueden ganar a Roshan? Posible. ¿Harán la hazaña? No, es que no, falta damage. Ya se acaba de colocar Lorenov. Recordemos, amigos, el slow, el ataque slow. ¡No! ¡No! Acaba de sorprenderlo, amigos. El problema, Jobs. A punto de caer. Tepo defensivo. Uno, dos. Y no fue suficiente. Lorenov. Blink Dagger utilizado. Tepo defensivo. Lo van a terminar estudiando. Esa cooking por poquito. El equipo de Team Spirit casi consigue arrebatar la vida también a Lorenov. Y ahora le acaba de servir totalmente solo el Roshan. Yulito, nadie sabe para quién trabaja. Dios mío, ahí buena lectura por parte del mismo Tiny también al llegar al momento exacto. Es que era una apuesta muy arriesgada también por parte de Aurora. Pero es que lo vale realmente, ¿no? Este punto de partida en la cual realmente no tienes tanta ventaja. Tienes que tratar de hacer este tipo de jugadas. No le sale lamentablemente, pero aquí ya también aprovecha el equipo del dragón a llevarse tranquilamente este Roshan cerca al junto con mi Poshka, que también el daño es bastante elevado por parte de Collapse y termina por llevarse rico y sabroso. Roshan para Lar, ojito también, cuidado con el señor Lorenov, se escapó con el Rolling Thunder. Escapar también con la Blink Dagger, ojito con eso. Una apuesta muy arriesgada, tenía que hacerlo, ¿no? Tenía que hacerlo. Creo que sí, estaba bien, pero faltaba daño. O sea, sabían que faltaba daño. No hay detección en la parte de abajo, de todos modos. Tampoco por parte del equipo de Spirit, pero claro, ellos tienen el poder, o sea, tienen ahora mismo el dominio del mapa, en realidad. Sí.
no tener una línea presionada, por lo menos tener las líneas presionadas a favor del equipo de Spirit, le da mucho mejor posicionamiento. Aprovecha muy bien también las Twin Gates. Ya se ha quedado solamente con el Agar Inceptor, tiene la Blind Dagger, va a optar por una BKB, pero más allá de eso, si bien es cierto, puede hacer la apertura aquí, el punto de inflexión es dónde se va a parar Savage, ¿no? Para poder pegar. Tiene la BKB, tiene Malestorm, y ahora mismo está tratando de ir por objetivos, bueno, ítems, un poco más de control, ¿no? Tienes el Glimmer en proceso, pero aquí el problema es, ¿será suficiente contra un Radahn con Mantisail y su Kanda? Es que está, para este minuto, está muy armada. Es que ¡Uy! Cuidado con esto, también pone Primal Roar encima, pero también empieza a cambiar de atributo, puede aguantar bastante Waveform también cerca, ojo, pone Adaptive Strike cerca también, mira, cuidado con el daño, Mortimer Kisses, no hay stun, no hay retención tampoco. Se retira Japs, una jugada arriesgada en ese aspecto, pero lo que es alarmante, tipo, uy, cuidado, viene la avalancha entonces también en la parte central, y eso es justamente hablando de Savage. Oye, eres el último core en valor neto de tu equipo. Oye, pero lo desapareció. ¡Lo dio un solo golpe! Esto es inaudito. Bueno, sí, es el último, casi el penúltimo, ¿no? De los cores. Bueno, el último de los cores. El último de los cores. El network. Y esto sí es un problema, porque se debería ser el encargado de repartir consejos. Pero, lamentablemente, no hay cómo ver al Tiny. Tiene esta invisibilidad que lo apoya. Están gankeando de buena manera. Cuidado. Uy, saltó la parte de las backlane. A ver si encontraba alguien más. Pero no, la tier 2. Resiste. El equipo de Aurora no se puede dar por vencido. Esta primera partida tal vez se le pueda ir. Pero hasta ahorita no hemos visto ningún empate. Lo que hemos casteado, no hay empate. Sí, puro 2-0. Al menos lo que nos ha tocado esta tercera serie. No sabemos cómo terminará. Tal vez la siguiente, el equipo de Aurora termine por sacar un punto importante. Lo que sí me preocupa también, Gutipo, este punto de partida es que, dímelo, a ver, con Morphling no estás pudiendo lidiar. O sea, te falta daño, faltan recursos y no estamos contando el Tiny, ¿no? Tiny que por naturaleza, con habilidad innata, tiene el Craggy Exterior, lo cual te hace mucho más resistente, mucho más de aguante. Entonces, ¿cómo vas a hacer para lidiar con un Morphling y con un Tiny a la vez? O sea, no te abastece el daño. ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, alguien tiene que llamar la atención del Morphling. Tal vez, claro, ese sería el trabajo, en este caso, del Pangolier, ¿no? Rolling Thunder, tratar de molestar, incomodar al Morphling para que no pueda golpear tranquilo, pero para ello, claro, el Pangolier también tiene que poder aguantar el castigo. Va a ir por lo que se la gana Inceptor. Recordemos, mientras tanto, Q, defensa, deshora de High Ground Play de la BKB por parte de Trinity Savage. Ex Marco Spot, quieren continuar con la agresión. Uy. Son of the Siren, pero impacta el torre, le salva la vida. Cuidado, lo acaban de atrapar. Saben que Tiny está cerca, le van a colocar el Snare encima y ahora se tira Oli, eso solo puede utilizarlo una sola vez, le va a comprar tiempo, pero no es suficiente, la tierra está expuesta, aprieta, el equipo de Spirit Julito todavía no, Aurora no se rinde, tiene fortificación, no hay buyback de parte de nadie, porque nadie está muerto, smoke lanzado, quieren pelearlo Julito, Aurora, tratando de defender la base, dímelo Julito. Tiene que intentar también poner, finalmente también Primal War, buena secuencia, veamos es que el daño va a ser elevado por parte de los muchachos sobre Renata. Escapa tranquilamente, Waveform también utilizado. Rolling Thunder empieza a girar también. ¡Segunda! Tiny, ¿qué pasó? Desaparece el Tiny, ¿qué tiempo? Hay segunda vida, segundo round, hermano. Y se va para atrás, cuidado, ya no es Rolling Thunder. Tiene que escapar, sube a la cima de la montaña, el avalancha, el todo, va a meterlo hacia atrás. Nuevamente, termina cayendo aquí el Pangolier, lamentablemente. Mortimer Kisses, como diría Choquito. Y en la zona de top, cuidado con Q, lo desaparecieron. ¿Qué? ¿Cómo? De un solo golpe. Eso es brutal, amigos. Dios. El equipo de Spirit arrasando completamente. Llega la nuevamente, otra vez lo lanzan hacia atrás. Tidal Wave, no es suficiente, está muerto. Kunka y Collapse y compañía. Oli lo manda nuevamente. Y esto es todo. Aceptado la derrota. Así es, amigos. Se terminó. Se acabó. GG. Team Spirit se lleva la victoria. Dominancia total por el equipo del dragón. Es que Savage se quedó muy corto. No se compara en realidad con lo que te puede llegar a hacer un Morphling. Vamos a ver cómo lo termina desarrollando. De todos modos, amigos, porque lo que ustedes quieren ver es de International 2024. Ya saben, ha comenzado 2 días de fase de grupos. Que es bonito en realidad. Sí, realmente 2 días en los cuales ya hemos visto incluso algunas partes de estrategia también en este primer día, amigos. Así que arranca la partida. Les damos la bienvenida a la tierra de los ancestros, al Defense of the Ancient en esta última partida. Primer día se nos fue así de rápido, la verdad. O sea, un primer día que la gente se levantó muy temprano también para ver las partiditas, para ver incluso a los representantes sudamericanos. Sí. Partidas que han sido complicadas. Pero lamentablemente hay noticias. Hay noticias que duelen, muchachos. Sabemos que no le ha ido, que digamos, ¡ala, qué bruto! Qué tan bien le ha ido a la escuadra sudamericana. Pero es el primer día todavía. Falta decidir el día de mañana, pero importantes puntos se juegan de todos modos a lo largo de esta bonita mañana. Yolito, primer día de International, siendo un poco más allá de las dos, casi
2 de la tarde en Perú, me imagino. Mientras tanto, ha comenzado el juego de la Tierra de los Ancestros. Así es, amigos, ya arranca esta partida, un draft un poquito más consistente por parte del equipo de Aurora. Tienes una mejor composición, ¿no? Con un iniciador ya neto, tienes buenos héroes frontales también, right click por la parte trasera. Spirit también tiene lo suyo, muchísimo daño mágico. Creo que este juego rápido va a tener también mucha presencia. El conjunto del dragón arranca, son el cuerno de guerra, amigos míos. Arranca. Una segunda partidita que a ver si es que Aurora logra picotear, no logra rascar, vamos a decirlo, este puntito. Sí, tiene que salvar, aunque sea un puntito, le ayudaría mucho, ya que ha perdido 2-0 en la primera partida. Sí. Dota 2 International, doble pantalla para todos ustedes. Lark con su Invoker. Recordemos que ahora el Invoker ya no se le, o sea, ya no tiene los ticks, las pequeñas distancias cada vez que cambia de Quasar, Wakes o Xor, por lo cual se puede mover invisible, puede preparar el combo, de hecho, cuando esté invisible, y esto es muy bueno. Pero Lorenov, para la zona de medio junto con el Monkey King, interesante en esta primera, bueno, esta segunda partida entre Aurora contra Team Spirit. Sí, en la parte de medio vemos a Lorenov que va a estar entonces contra este Invoker, el Cold Snap, ¿no? Ahí la regeneración que otorga por el Cold Snap justamente, cambió la mecánica, mucha gente se quedó con el antiguo, ¿no? Con las antiguas Orbis de este Invoker, pero bueno, aquí, ojo, pausa otra vez, cuidado. ¡Se fueron todos! ¡Otra vez! Se acaba de bajar la palanca, amigos. Esto no es de... No, bueno, en realidad, cosas del destino. La última partida tenía que cerrar con brochecito, un sazón, una picante. Bueno, ya se reconectó. Alguien pisó un cable. Julio, sí. Deja de pasar por esos cuartos porque no, que tocas la puerta y te están concentrados los muchachos. Es que la gente ya no te cree. Saben que tú eres el problema siempre del internet. Ya. Que, claro, entonces, está bien, pe. No. LOL dice. Oh my God, dice. Ok, guau. One key, one CS gone. Un creep se le ha ido, dice. Un creep se le fue. Ya. Deadlock Enjoyers. Deadlock Enjoyers. el nuevo juego. Sí, ¿no? Sí, sí. Recuerden, el nuevo juego. ¿Lo has probado? Sí, es interesante. Es muy extenso. Tiene la misma duración de una partida de Dota, pero combinación de un Overwatch, con el shooter también de Counter. Hay mezclas. Es interesante, pero a ver, pues, ¿qué pasará por ahí? Vamos a ver. Mientras tanto, Julito en la zona de top. Tenemos a Radahn junto con mi Pushka, defendiéndose en la zona superior del mapa. Mientras tanto, Q con Jabs también en la zona de top. Pues defendiéndose. Hemos visto lo que puede hacer un sniper, pero medio, ¿no? ¿Qué será con un sniper 4? ¿Hará la diferencia en realidad? Lo que me preocupa va a ser cuando se rompa la fase de líneas. Ya lo intentó el equipo de Aurora contra el equipo de Liquid, un sniper. Support no le ha servido del todo. Ojito, Monkey King otra vez pausa el ping, dice. Lorenov se desconecta otra vez. Trend Protector, todo el equipo, bueno, parte del equipo de Aurora se desconecta, sí, porque tienen ping elevado, entonces... Por ahí debe haber spikes. Qué raro, ¿no? Que se les haya desconectado a todos. Bueno, están situados en el mismo lugar. ¡Mi zorrito! Ese es el... El Fox. Creo que es el que tenía las colas, como de Naruto. Sí, sí, sí. Tiene... ¿Qué QB dices? Sí, hay un... ¡Mi zorrito! Claro, la evolución. Tiene un efecto que le sale también las colas de Naruto, de así de fuego. Ese curry es carísimo, ¿sabías, no? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Sí, por eso lo tienen ellos, pues. ¿Ah? Claro. ¡Wow! Carísimo, carísimo. Ahí está, por ahí sale mi audio, sale mi audio. Nada, no tiene los muchachos. Hay la fe, dices, hay esperanza. Sí, hay la fe de que alguien lo use y ¡plá! Ya sale un carro. Claro, hay un... un carro. Está bien. Bueno, abajo. A ver, sí, ojo, no. Mira, si sí hay persecución de parte de Oli también sobre esta ardillita molestando un poquito. Crunchot empieza a levantarse toda la wave neutral y cuidado, es un Oli que sí o sí va a buscar la persecución de este Mira, lo está persiguiendo, como ve el lugar, quiere llevarse molestias sobre todo, ¿no? Sobre esta ardita, mira cómo le persigue, le golpea también, recordemos que Trend Protector de golpea durísimo realmente, es uno de los héroes que tiene mayor daño base en el juego, al menos al principio. Sí, es, arranca con casi 100 de daño. Casi prácticamente el doble de lo que normalmente tiene un support. Algunos tienen 50, otros llegan a 60, excepto la Crystal Maiden, que creo que tiene mucho menos output de right click físico. Bueno, en este caso, Julito ha sido por la faceta, ¿no? El sapling, que es que te permite colocar, bueno, el Lich Sheet se puede plantar en cualquier lugar y pues te empieza a regenerar, no necesariamente en un héroe. Y es muy importante, definitivamente, para poder mantener la línea. Ahora, cualquier tipo de contrainiciación que quiera tener la escuadra de Aurora lo pueden hacer. Dímelo, Yulito, en la parte de abajo. Se ponen de la acción. Van por Savage. Ahí está. Bastante. Mira también cerca a Collapse. Pone el arbolito y se esa curación, ¿no? Que termina de ayudar bastante
a Savage. Todavía no hay primera sangre para ninguna de las escuadras. Creo que Savage va a estar muy tranquilo. También está con un aire de confort ahí con ese Bushwalk. Savage le gusta mucho manejar el Morphling. Han tenido partidas buenas, esto siempre lo repetimos. Pero acá, con lo que tiene el equipo de Team Spirit, el daño mágico para mí, una reagrupación en un juego por equipos, va a estar complicado. Con Team Spirit dices. Sí. Es que el combo de Lard sí hay que tenerle cuidado. Sin embargo, si Lorenov logra buenas rotaciones, recordemos que es un Monkey King, tiene la movilidad para el Tridance, se puede acompañar muy bien, en este caso con Mars. El problema puede ser el Sniper, tal vez el Tren Protector, pero recordemos que cuando tienes un Tren Protector de tu lado, es un poquito más tedioso tomar las estructuras, porque constantemente va a estar regenerándolo, y eso es un verdadero inconveniente para el equipo contrario. Spirit, de todos modos, con la rola que ves en la zona de medio, en cuestión de las hits, está más o menos parejo. Sí, más un aparejo 4, cuidado, y en pico colocado con Snap también. Lorenov no le interesa mucho porque a base de básicos nada más puede conseguir afrontar la línea en contra del Lars. Se le acaba de quitar las cargas de Jingo Master, interesante. 2-2, no, 0-0 en el encuentro. Minuto 4 del juego y listo. Las segundas runas de agua van a aparecer. Sí, ya, y el Mischief también cerca Q, viendo si es que puede hacer algo más al respecto, tomar... Ahí parte la runa de agua, darle al menos la tranquilidad de llevarse esta runa, pero no hay mucha complicación, no son hebras que te dependa, vamos a decirlo, de una botella como tal. Entonces no hay esa pelea constante, ¿no? Por ejemplo, de la runa, no va a haber tanto, al menos al minuto 4 no creo que haya tanta movilidad. Y en minuto 6 tal vez, ahí recién, cuando salen las runas de poder realmente. Arriba, bueno, Jabs, tranquilo también, con 24 las hits, 25 en la segunda posición. Le está yendo bastante bien a los flamers del equipo de Aurora. Recordemos, amigos, que el Tridance del Monkey King no tiene cooldown mientras... Sí, no tiene cooldown mientras que estés por encima del 90%. Le permite gankear de manera bastante rápida. Radan, cuidado la zona de top. El peligro, Q se acerca. Q, que le ha dado justamente a la faceta para que el Charnel dure. Todo el daño que te puede hacer el Charnel, te lo hacen una corta duración. Es muy bueno para presionar. La mayoría de los support como que tiene dificultades. Aparte de que tiene un slow y el rango del Monkey King lo vuelve ideal justamente para esto. Cuidado, rotación. ¡Yulito! ¡Dímelo a la parte de abajo! Quito con Collapse también pone directamente Sandstone, pero también pone Granada de Sangre. Parece que se viene primera sangre a favor del conjunto de Aurora. Primera sangre en la parte inferior. Arranca muy bien el equipo de Aurora. Ahí está la First Blood para la escuadra. Amigos de Aurora tratando de recuperarse. Un punto tiene que al menos rascar en ese encuentro, porque Spirit ha ganado 2-0 también en sus primeras partidas, si no me equivoco, el día de hoy. Y esto es crucial. Tienen que evitar la zona del descenso, la zona del lower bracket. En la zona de medio, cuidado, se acaban de enfrentar. ¿Qué pasó con ese Invoker? ¡Ey! ¡Ojo, golpe! Ojo, ¡ey! ¡Ojo, ojo! Otra vez, amigos, se empezaron a golpear de mal posicionado. Cuidado con el Invoker. Esto es problemático. No me gusta. Lo interesante es que también Monkey King se quedó pegando al Crib y no le pegó al Invoker. Por ende, el agro por ahí, pues. Se ha timplado del osito. Peligroso, ¿eh? Mira, ya tiene alas. El gato volador. Ah, ah. A ver, ¿qué pasará en la parte central? No sé, es que rara, no creo que aparezca un TP en la parte lo, media. Ahora el problema es, ¿morirá el Invoker? Tiene Boundless Strike, está, cuidado. Está mal posicionado, ¿ah? ¿Eh? Tiene Boundless Strike, cuidado que un TP, ¿quién puede seguir la secuencia? Hay no mana. No hay coliseo tampoco por parte ¿tiene de Mars. EMP, Cold Snap. ¿Un TP del Tren Protector, tú crees? Bueno, puede sacar un tornado, en realidad. ¡Uy, se volvió a desconectar! No, este está mal. En problemas, amigos, la última partida no podría ser de otra manera. Tiene que tener su sazón, si no, no sería de International 2024, la fase de grupos. Los puntos son importantes, amigos. Y el único, mira, ahí está el Tren Protector. ¿Qué haría en un ranking normal tu Tren Protector? Despausaría y trataría de presionarme. En una metería el kill. Sí. Pero estamos en una escena competitiva. Se ha reactivado nuevamente el internet. Por ahí alguien está descargando. Deja de descargar películas. Ya. No, pasa por otro día. Ya te has arruinado el timbre de la Gamer House. Ah, sí. Ya te bajas al internet de acá. ¿Qué más quieres, hermano? Estoy que le descargo más moscas al push, pe. Ah, está bien. Claro, pues. Mira, tengo que actualizar el parche. Mid 5 versus 5. Feed me, dice. Wins takes point. ¡Qué buena! ¿Tú te imaginas que de verdad? Don't kill Invoker, dice. Don't kill Invoker. Lo puede matar. No lo sé, ¿eh? Eso. Uy, eso sí. No, es que tiene el tornado. Puede tradear el tornado y comprar un poquito de tiempo. Uy, se fue el Invoker de nuevo. Win trade. Ok. Están empezando a hacer bromas. Es bueno mantener el ánimo, en realidad. El ánimo, sí, es cierto. Ambos equipos en sí. Musical en pausa. Guau, 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 guau. Ready, dice. Go when ready, 30 de ping, dice Larl.
30 de pin. Radan dice go. Pero con 30 de pin reaccionará a tiempo. 30 de pin. Mira, que yo antes con 100 jugaba normal, ¿eh? Pero desde que ya juego con 4, uy, no le iba a perdonar la vida. Lo persigue, ponle ese strike. Y madre mía, como diría Yulito, mamita querida. Cuidado eso, porque había un TP incluso de sniper. Ponía Sharpnel, cuidado con eso, porque esas desconexiones tienen que, bueno, al menos de suerte, creo que es la desconexión para ambos equipos. ¿Tú te imaginas que se hubiera desconectado más adentro de la torre? Claro. No, más adentro de la torre. El tema del agro, ¿no? También. Sí, si le hubiera golpeado. El agro también. Para beneplácito justamente de... Claro, para beneplácito del equipo de Steve Spirit no le golpeó en ningún momento al Monkey King. Por lo tanto, solamente se comió un poquito de golpe nada más de parte de la estructura. Pero, bueno, la situación se mantiene todavía tranquila. 1-0 el encuentro, amigos. Una partida más calmada, minuto 6. Vamos a ver cómo rotan a las partes laterales. Ha tomado la runa... ¿Qué runa ha tomado? Tomado una runa, le ha robado la runa, si no me equivoco. Sí, Amplify Damage, van a buscar. Cuidado con eso, Monkey King. ¡De cacería! Nuevamente con el Tree Dance. Y es la ventaja de no tener cooldown. Sí, Lorenau es muy tranquilo. Mira cómo llega rápido, ¿eh? Sí. Moviéndose por todo lado, haciendo un poquito la amedrentación sobre este Jackiro en la parte central. Bueno, se queda Oli tratando de sacar un poco más de niveles. Al menos en la parte de medio, Invoker. Ya, también con este nivel 6, Poshka, veamos si logran presionar con esta Amplify Damage Rune. Todavía Monkey King está en la parte de arriba, cuidado con la agresión, van directamente por Miranda, parece que sí ponía la tercera carga, sigue golpeando, cuidado con el palo, incluso este pez de respuesta está llegando Jackiro, se arma la grande en la parte superior, parece, cuidado, qué respuesta el equipo del dragón. Nada, mi chef, ¿y sabes cuál es la ventaja? Monkey King puede llegar rápidamente a la zona de medio de nuevo a recuperar, y es obligado el TP defensivo en la zona de top 3 arriba, pueden aprovechar en la parte de abajo posiblemente, pero es minuto 7, minuto de la runa de experiencia. Y a cada uno tomando la runa que le corresponde, creo yo. Sí, la toma Q y también la toma la Hoodwing. Vuelve Lorenoff a la parte central. Una pequeña rotación, pequeña participación que ha tenido en la zona de arriba. Monkey King Lord, así también intenta con la misma rotación. Veamos si es que tiene Sentry, cuidado. Podría ser el Invoker, avanza, ya se dan cuenta, también Tornado y EMP viene la combinación, tal vez el Cold está también encima, no hay Ice Bolt todavía de momento, Dual Red encima, creo que está muerto, se deja llevar nomás el Sniper, mi Poche consigue la baja rotación buena del equipo de Team Spirit. Ah, un Invoker que se ha ido justamente por la faceta de Elitista, lo cual te da Life Steal, Movement Speed y el Amplify Damage, ¿no? Perdón, sí, el Spell Damage. El incremento del Spell Damage, que es muy útil para tener un Invoker de medio. Mientras tanto, Collapse ha elegido que la arena lo siga. Burrow Strike, nuevamente, amigos. Otra vez el Snare. Utiliza nuevamente lo que es el arena, bueno, el Sandstorm. Mientras tanto, lo persigue. Demasiado daño. Cuidado con eso. Mucho castigo. Lo que recibe justamente el equipo de Aurora. Pero esto lo ha terminado. Dímelo, Yulito. Parece que sí. Cuidado con Orenov. Pueden poner el Dust encima. Tal vez un Sentry pone palacio encima. ¿Pero qué estás haciendo, mi hermano? Se confía Collapse. ¿Qué quiso hacer ahí? Pensó que no había detección, de hecho no lo tiene, bueno sí, un guardo, tiene un sentry, pero es que claro, se sube a la cima y lo anticipa en lugar del epicentro, cuidado, otra vez, right click number one, number two, mira, prueba, golpe, perfecto, pero ahí lo busca lamentablemente, y 23 Savage consigue el kill, 3-1 el encuentro, y adivina qué acaban de ver, uy boludo, esto es algo increíble. Sí, los stacks incluso también creo que tienen de ancestrales. Esto es peligrosísimo realmente. El equipo de Spirit llega otra vez Collapse. Veamos si es que va a haber ofensiva. Ojo, se llevaron tranquilamente el pequeño campamento. Más bien no tocaron los ancestrales. Porque eso sí realmente sería peligrosísimo para el equipo de Spirit, ¿no? La inyección de economía, la inyección de experiencia que le daría al equipo como tal, pues más bien no ha sido tan fortuita dentro de este territorio en el Triángulo. Lorenov muy tranquilo, ya le está llegando que proyecto de Maelstrom parece, tienes una Gloves of Haste, yo creo que sí va a ser Maelstrom. Sí, posiblemente te puedes permitir farmear un poquito más rápido, pero justamente son estas rotaciones las que se tienen que ver por parte del equipo de Aurora, tienen que hacer espacio para Trinity Savage, va a ir por el Vladimir Suffering, interesante, no solamente tienes el incremento, ¿no?, de armadura, regeneración de mana, también importante, aparte de lo que es justamente el Life Steal. Después de eso optarás por tu Kanda, posiblemente, Filactery primero, optas por Amante Style y ya vas viendo si es que necesitas o no la BKB de acuerdo a cómo se porta el equipo de Spirit. Pero creo que sí, ¿eh? Porque tienes un Invoker del otro lado. Sí, al menos por ese lado tiene tranquilidad también el equipo de Spirit. Bueno, ya Collapse finalmente termina por llevarse estos ancestrales que estaban estaqueados para evitar el avance también del equipo de Aurora. Larl tiene una runa de invisibilidad, a ver si consigue algo, tal vez otra rotación, intenciones arriba, que creo que es lo más sencillo para irse con el contra este Q, contra este sniper que de momento es un tanto frágil, no tienes tanto el impacto positivo
en el tema de resistencia también con el daño, ojito con jabs arriba también, se quiere lanzar de lleno, está muy, muy avanzado este Mars, a diferencia, bueno, de un Radahn que se está teniendo, que está teniendo mucha cautela, cuidado con esto, ya viene entornado el EMP también, tipo Bigner, hermano. Aquí el EMP acaba de colocar, sin embargo, el doblado, cuidado, la zona comete para el Monkey, no hay problemas, amigos, pero termina cayendo el Monkey King, brutal por parte del equipo de Spirit, y cancelan el combo que quería hacer, no sé si lo bajó del árbol, no, creo que Jabs al final termina... tratan de encontrar el kill en contra del Invoker, pero es demasiado fuerte ahora mismo. No hay mucho que hacer. Este combo del EMP y el Ray Click, recordemos amigos que tiene no solamente el pequeño Life Steal, te lo digo después. Dímelo, Yulito, pues juego atrapado, no conecta. Sin embargo, el EMP sí lo hace. Un poquito atareado, Lars se termina retirando y es la presión del equipo de Spirit abajo. Oh, arriba muere Jabs también a manos de Radahn. Ya empieza con el daño también, recordemos. Ese Solar Flare que termina de beneficiar bastante a Mirana, ojo. La bonificación que da al equipo como tal y también a la misma Mirana con el ataque speed añadido del Leap. Si es una amenaza real, bueno, consigues la baja de este Mars a final de cuentas. 4 a 3 en el marcador. Una partida que está yendo a su ritmo, ¿no? Está yendo muy a la par. Savage, ojo, que está Free Farm en la parte inferior. De momento, tomando también esta... tabla de posiciones, ¿no? En la primera con 6.200, Q-tipo. Va a tomar la estructura y acá, bueno, va creo primero por lo que es la Mante Style, posiblemente. Mientras que, es Starstorm para poder llevarse la oleada de Krips. Interesante, ¿eh? Se acaba de llevar una buena cantidad de network, por lo menos 4-3 al juego. ¡Otra vez! Wow. La desconexión completa es algo tedioso jugar de esta manera, pero son cosas que pasan. Estamos en una transmisión en vivo, amigos. Slang. Y el torneo, sí, Slang. Cosas que pueden pasar por ahí, una ratita. ¿Tú crees ahí mascando el cablecito? Puede ser, puede pasar. Uy, le volvió a morder. Es que si, la desconexión es... ¿Sabes cuál es el inconveniente? Es que te pueden dejar mal parado dentro en de una esto, de esas, sí. En algún gank, cuidado, ¿eh? Y sobre todo en el gank, en realidad, ¿no? Claro, en algún gank puede que te pase eso, lo cual... imagínate, ya se revela, por ejemplo, la posición de uno, lo cual viene la contraofensiva. Entonces te quita mucho el momentum también, creo yo. Es muy importante eso. ¡Ay, Olito! Bueno, de todos modos, la partida algo más calmada, creo yo, después de ese kill, ¿no? 4-3, la rotación por parte de Spirit fue buena en la zona superior. Aún así mantienes la ventaja. Hablábamos también un poco de lo que es tener un sniper, un tren protector en tu haber. El network le facilita, bueno, le favorece en estos momentos a Aurora, sobre todo por el network de 23 Savage, pero está bastante cerca también Collapse, ¿verdad? No está muy lejos Collapse. Y bueno, en este caso, pues Radahn tampoco. La Miran está segundo en cuestión de network. Mientras tanto, los otros dos cores sí son el Monkey King y el Mars, que le ganan de momento por no tanta diferencia al Invoker. Pero es el control que te ejerce el Invoker lo que sí puede hacer una gran diferencia dentro de las teamfights. Sí, hay que ver todavía ese tipo de combinaciones, ¿no? Que vaya a tener el equipo de Spirit. Decíamos que el daño mágico es bastante elevado, entonces... las BKBs no tardarían en llegar para el equipo de Aurora si es que quiere, digamos, tener unas teamfights un poco más sólidas en ese aspecto. Ahí vemos ya el smoke del equipo de Aurora, también smoke del equipo de Team Spirit. Van a dirigirse a la parte inferior, tal vez, o es que también arriba van a intentar darle la misma dosis. Cuidado, se empiezan a reagrupar Q-tipo. Abajo parece que están buscando a Savage. Uy, otra vez, no te lo creo. Otra pausa. Bueno, eso debe ser algún tipo de lag o algo así. Ping. Sí. ¡Ping 1000! Ah, ¿te acuerdas de esos tiempos en que jugabas con ping 1500? 1500. Daba ping de 1000. Dame túnel, decía, ¿eh? Dame túnel. Claro, esa época la gente de la vieja escuela entenderá en el Garena, ¿no? Por ejemplo. Que dame túnel, no servía para nada al final. Y aparte tenía solamente el host podía dar... Sí, solo el host podía dar. Pero lo que no entendía muy bien era si es que a final de cuentas eso te... O sea, daba una... Tú le brindabas un puerto de conexión a la persona que te pedía túnel. O sea, incluso podían ser enemigos, porque el enemigo también pedía túnel. ¿El enemigo podía pedir túnel? Claro. ¿No? O sea, todos podían, decía host, dame túnel. Ay, no, ¿por qué le vas a dar túnel? Pesa al enemigo, ya no, pe. Le daban otros también. No, nada. Con la justa y se escapaba, mira, yo creo ahí que está. Sí le daba, ¿eh? Otro go, dice Lorenoff, go and ready, dice ya el equipo de Team Spirit, Radahn. Ahí en la parte de arriba. A ver, pues esto quita mucho, rico, quita el momentum de la partida.
Rico, pe. Uy, cuidado arriba, Rodal, lo van a poder encontrar. Running off, la persecución, perfecto. Vale, strike, la lanza puede ser colocada. Starzor, cuidado con eso, amigos. Se acerca lentamente a Rueda, que estoy muerto. No hay nada que hacer, llega Wayfarer por parte del equipo de Aurora. Y ahora sí, aprieta, aprieta la estructura. La tiene una en la zona de Toba, caído. Y esto es bueno para la escuadra de Aurora. Quieren ese punto como sea. Sí, Savage ahí apareciendo en la parte superior, incluso sin complicarse tanto, ¿no? Realmente una baja muy sencilla. El seteo ya con el Coliseo, pues es mucho más fácil también. Ojito, Lorenov empieza con la actividad también para el equipo de Aurora. Bien, se reagrupan todos los muchachos de Aurora en la zona superior. Y ahora, ¿qué vas a hacer? Es un Team Spirit que se está quedando un poquito corto, me atrevo a decir. Larl, como que ya está empezando a bajar las revoluciones este Invoker. Fue por Midas. Fue por Midas, Lorenov. No fue por el Malstorm. Interesante. De todos modos, está haciendo bien bueno juego, moviéndose alrededor de la línea, ¿no? Ahora, Invoker no ha podido responder de igual manera. La movilidad es superior del Monkey King. Sí, en ese aspecto, cuidado, ¿eh? Porque si es que el Invoker no empieza a moverse o a hacer algo más al respecto, puede que se quede un poco corto, ¿no? Cerrarse mucho el espacio, sea una Aurora que esté mucho más activo. Ya lo hemos visto incluso con Lorenov en la parte de arriba. Tiene lo suyo para responder, pero siento que todavía no está demostrando el 100% el equipo de Team Spirit. Un Invoker de Quaswex, héroe de control, en definitiva. Mientras que pasa el tiempo, le conviene muchísimo al equipo de Aurora, ¿no? Este Midas se va a terminar pagando, vas a poder conseguir por lo menos un poco más de ventaja en contra del escuadra de Spirit. Y vemos ahí los niveles, más o menos nivel 10 ya para el Invoker, 11 para la Mirana. Pero en nivel, por lo menos, y en cuestión de network, no hay mucha diferencia. Solamente 1K a favor del equipo de Aurora. Sí, no es nada, no es nada. Y el marcador también está bastante volátil. Y eso que son 15 minutos apenas de juego, avanza Collapse. Bueno, Collapse ya tiene su Pivot Inside, es lo bueno. Al menos ya puede intentar buscar la reagrupación porque tienes ese plan, esa defensa, ¿no? Esa defensa en área, sobre todo con la pipa, defensa mágica. Y que tampoco es tan elevado, me atrevo a decir. Tal vez un Charmeleon y también junto con la Waveform te puede molestar un poquito. Sandstorm de parte de Collapse tal vez jalará la marca. Hay rotación del equipo de Spirit. Recordemos, amigos, que el Sandstorm ahora sí lo va a seguir al Sun King, pero no le va a dar invisibilidad. Cuidado, le va a estar por los aires. EMP también, Tornado, lo acaba de centrar. Bastante bueno, pero la regeneración, dale doble. El problema, amigos, el Michi no fue suficiente. El Overgrow, cuidado, está inconveniente. Llega el Sniper, aquí se acaba de parar. Soba se convierte en Sun King. Lamentablemente, ese Borrow Strike no fue suficiente. Se va a volver invisible. Cuidado, son dos. Susceptibles, puede ser todo el Charmel number one. Ahí está el asesinato número uno. Viene el asesinato número dos. Puede ser el Queen completo. Y esto es todo. Han conseguido el 2-2 el encuentro. Pero ha caído Julito, el offlaner y el medio. Mientras que solamente le cuesta la vida a Collapse y también al pobre de la Hoodwing. Pero sobrevive el Invoker de Lord. Sí, un poco más rentable para el equipo de Team Spirit en ese intercambio. Fue interesante, ¿no? El morfeo, digamos, de Savage. Pero acá la persecución positiva del equipo de Team Spirit sobre este offlaner. Las cosas empiezan ya recién a 15 minutos. Empiezan recién como que a desatarse, ¿no? A tratar de buscar la agresividad. Q, muy bueno con el ultimate también. El Assassinate terminaba de impactar. Y recordemos por esa faceta que también se va refrescando, vamos a decirlo, ¿no? Si consigue la kill con el Assassinate, vuelve a tener este ultimate. Eso es lo bueno para un sniper, ¿no? Support, sobre todo. Sí, sí, sí. En este caso, obtienes un poquito más de network. Lo consigue en contra de la Hoodwing, si no me de equivocar. No, se lo fue en contra de Sankin. Luego trata de obtener el kill en contra de la Hoodwing. Se terminan cayendo los dos, pero creo que lo importante acá para ellos es que sobrevive el Invoker, ¿no? Dentro de esa teamfight. Lo malo, muere el Monkey King, que creo que era el kill que te estaba costando un poco conseguir. Sí. Era el equipo de Aurora quien estaba tomando las riendas del juego, pero han emparejado la situación. Aún así, la ventaja del Network está a favor de Aurora. Ya lo decimos, no es mucha la diferencia. Y es justamente porque Mirana y Collapse están manteniéndose en el tope, justamente de la escala de Network. Y ahí 23 Sabas sirvieron el almuerzo. ¡Qué rico! Rico. Ya farmeando ahí en el triangulito que tiene su... Creo que tiene un pequeño stackcito junto con estos ancestrales, ¿no? Del dragón y también los Thunderhide en ese lado. Ojito, el tornado no logra impactar sobre Q. Por estando también Invoker muy atento. Los Forge Spirits. Hay evolución y partida ya que empieza... Juegue. ¿Cómo se dice? A encenderse, ¿no? La partida. Sí, como digo...
Aurora no le conviene ser muy agresivo tampoco, le va a salir algo mal y pues es el último punto del día sí, que sí, puede sacar, entonces no te quieres ir con nada en contra. Por otro lado, Collapse ha ido por ya lo que es un Pimp of Insight, tienes el Crimson Guard, mira, se va a ir por una Glimmer posiblemente y es bastante útil para él. ¡Ay, cuidado, no vio el arbolito! Yulita, sin embargo, se quiere escapar, utiliza tres. ¡Corre! Uy, el Assassinate en toda la cara. Lichy también lo van a ralentizar. Utilizado acá, perfecto el Tridance. Va a escapar y esto es todo para él. Pero se lleva el kill Oli. Creo que se lo hubiera podido dejar a Monkey King. Y en la zona de medio, Collapse haciendo lo suyo. Se suma la acción Mipushka 3. Yendo a la zona central, defendiendo la Tier 1 para que no se caiga todavía. Sí, todavía de momento están con la defensa en estos 18 minutos ya de partida. El valor neto no se mueve, Q-Tipo sigue al menos con un K nada más a favor del equipo de Aurora. Savage ya tiene, bueno, está con una muy buena evolución con esa manta junto con también la Vladimir Suffering. Japs simplemente tiene ahí, bueno, su Blind Dagger, trabaja también en la Crimson. Ahora, hay que ver también la diferencia, ¿no? Tienes mayor cantidad de auras dentro de Sand King, ya tienes tu Pipa, tienes tu Crimson. Mars todavía está recién en evolución de este tipo de trabajo en conjunto, ¿no? Entonces, por ese lado, puede que entre mayor cantidad de daño sobre Aurora luego. Hasta que no consiga claro, con la Crimson. Claro, aparte, dentro de la Arena of Blood no vas a poder ayudarlo, ¿no? Tiene, si no me equivoco, tiene la faceta para cegar. Y esto sí es muy útil. Por lo general, un Invoker, si atrapas al Invoker, no va a haber manera de poder colocar un buen Ice Bat. Uy, cuidado, lo van a encontrar, lamentablemente, Trap Protector. ¡En la cara, amigos! ¡La flecha! Le atravesaron el corazón al Trap Protector. Esto fue malo para ellos. No hay Overgrowth de momento. Y se está juntando el equipo de Spirit. ¿Eh? Sharon ha utilizado. Q trata de retirarse de esa zona. Peligro. La Tier 1 Collapse. Mira, avisado. Tiene Crimson y tiene Pipa. Eso es lo que lo vuelve. Bueno, le da confianza para poder colocarse adelante. Sí, tenía que salir de rango de peligro. Aún así, cuidado con ese Burro Jack también. Anticipo buena flecha, buena secuencia. Prepara también Sonic Strike. Está en la bolsa. Muere Q. No solamente es el soporte, pero también lo vale. Bueno. Dos soportes caídos, lo que te da indicio de que no van a poder pelear la Tier 3 posiblemente. Sí. No se quieren arriesgar, pero Tony Trizaba sigue en ascenso. Continúa escalando en ítem. Ya tiene su Crystalis. Va a ir por la Mantis Style, definitivamente. Va a terminar la Mantis Style. Y por otro lado, Lorena ha acabado la Malstorm. Y la beca es esencial para enfrentarte a este Invoker. Es necesario. Y cuidado con Lara, hablando del Rey de Roma, se asomaba directamente el Invoker. Empieza a escaparse Lorenov también por la jungla externa, ¿no? Quiere ir a atravesar los arbolitos sin tener tanta o sin que lo detecten, básicamente. Pero la orden es clarísima también. De Collapse para tomar esta zona inferior. Cuidado con Lara, lo van a encontrar finalmente. ¡Uy! El daño, no te lo creo. No se retira tranquilamente. Ojo, pero también anticiparon, lo encontraron. Va directamente por Collapse. También retrocede con el Bronze Track, pero estaba cerca también con el Seraph Spirit of Mars. Lo setean. Retención bastante buena también. Creo que con la luna cuenta el cementerio, Q-Tipo. Está muerto, lamentablemente Collapse, pero esto no es lo único. Pueden encontrar aquí a Mira, el Shaman, Char Shooter. Prueba el Shell. Asesina y entra la cara. Overworld colocado en última instancia. Pero ahí está el EMP. Acaba de conectar. Borro Strike de parte de Morphe. Ya esto es todo para el Carcarry. Ha acabado con la vida, lamentablemente, de Radan. Y ahora mismo aprieta. El Sansor lo puede seguir porque se había convertido justamente en el Sun King. Y ahora mismo otro es su cadena. Nuevamente sale ante los árboles. Tree Dance. Uy, utilizado el Primal Spring. Eso es todo. Ha caído también aquí, amigos. Ese Yakino. Y esto fue casi un Team Vibe a favor del equipo de Aurora. Brutal de International 2024. El primer día, la fase de grupos. Casi Invoker logra salvarse al menos de esa agresividad, pero ya dentro del beat de Roshan, los muchachos de Aurora. Oye, una recuperación, por fin empieza como que a separarse un poco el valor neto. Fíjate lo que tiene ya Savage con la Crystalis, el daño también eficiente. La transformación está llegando, incluso la Demon Age creo que tiene ya Crystalis casi completa, me atrevo a decir. Porque debería estar llegando ya junto con el Curry también. Ojo, Oli, bueno, simplemente escauteando por ahí si tienen algún enemigo cerca. Pero esto ya apunta muy bien para el equipo de Aurora. Es que se quedó muy corto el equipo de Spirit, se está quedando corto. Es verdad, no hay comparación entre el daño que puede hacer Mirana y lo que te puede hacer 23 Savage. Sobre todo si copia al Sanking, porque tener el Sandstorm que te persiga, tener el Burrow Strike, el Stun, un Stun de avanzada, como me gusta llamarlo, porque no solamente pues, stunea, sino que también te coloca adelante, que es justamente lo que quiere hacer tú en Trisabas. Dos habilidades de movilidad, ya tendrías uno el Burrow Strike, el otro es el Waveform, tanto para entrar como para salir, y tienes un Amante Style para por ahí dodgear, hacer un dodge al justamente el EMP, ¿no? Que es, creo que lo que más te puede molestar en este momento.
Sí, la verdad, espectacular lo que está haciendo el equipo de Aurora, sobre todo con la ejecución de daño que ha tenido en la parte de arriba. Ahí vemos también otra vez los récords, decíamos, este primer día van a aparecer récords, muchachos, de ítems más rápidos, del uso también, etcétera. Así que no se sorprendan porque es el primer día de The International, ojito, con el smoke también del equipo de Aurora. Van a buscar algo y parece que van a poner el ojo sobre, mire, el soporte pone anticipa también God Rebuke, también pone el coliseo sin miedo alguno. Dios mío, no escatima al cementerio, wow. Mira, no escatimó ahí. No, era conseguir el kill y el colapso estaba cerca, pero no se pudo meter tampoco. Es que la ventaja numérica igual le conviene al también, equipo también, de Aurora. Sí, sí. No es como que el cooldown, bueno, si bien es cierto, son de 100 segundos, si no me equivoco. Por lo menos, ya con esta Arena of Blood, en cooldown tiene 80 más o menos segundos. Y le queda todavía tiempo, porque el Hexus de Inmortal aún le falta para expirar. 3 minutos todavía para que pueda retirarse este Hexus de Inmortal, esta inmortalidad. Y tienen que aprovecharla, no solamente tomando lo que es este Tormentor, sino también presionando las líneas. Obligar posiblemente cuando ya le falte un minuto para que se le vaya el Hexus de Inmortal, obligarlos a pelear cerca de la Tier 2, que le conviene muchísimo a la escuadra de Aurora. Sí, ahí fíjate lo que tiene ya Savage, ¿no? Decíamos, tiene su Dédalo, o sea, muy tranquilo, trabaja en una BKB. Esto se va a descontrolar, sinceramente, para Savage. Tiene una tranquilidad ya en cuanto a sustain y sobre todo por la naturaleza del héroe que tiene el cambio de atributo. Eso ya es un plus. O sea, y más aún que tienes la manta y tienes ya casi incluso la BKB. Tengo dudas. Yo decía un principio, ¿no? El equipo de Spirit tiene buen daño mágico. O sea, y puede anticipar de buena forma. Pero que cuando ya tienes este tipo de ítems, tienes ya la BKB, eso queda básicamente nulo. Y hablando de nulos, Yulito. Uy, lo van a encontrar a Mira. Parece que sí, está cerca, pero no lo pueden detectar ni con el rabillo del ojo, creo. Si lo han visto, lo han visto. Sí, lo han visto. Sabe que está ahí, Mira, quiere escapar. Utiliza el Assassin para dar detección. ¡Perfecto! ¡Ahí es su amor! ¡Las strike! Ese palo tiene una firma, Yulito, y se le estamparon en la cara, Mira. Y ahora la ventaja numérica otra vez a favor del equipo de Aurora. Dime y te pregunto, ¿no hay ganas de presionar? Ahora sí creo, ¿eh? La tier 3 de la parte de arriba. No, yo creo que va a caer esa tier 3, como del lugar. Va a defender. No, tienes fortificación en el equipo Spirit. Puede defender con alguna combinación con el Invoker y también con la secuencia del Sand King. Pero esto lo ve realmente bastante complejo. Ya la presión de parte de Savage también anticipa. Borrachor también, cuidado con ese Sandstorm, también entraba. Directamente el Arl pone el EMP, también el Tornado. Oye. Bueno, no tiene mana suficiente. Oye. Savage, cuidado con esto, ¿qué está haciendo Savage? ¿Qué hace Savage? ¿Qué hace Savage? Se le va a ir el Hexus de Immortal, ¿ah? ¿Qué hace Savage? Pone también, finalmente también, ojo, también el Sand Strike encima del Coliseo, muy bueno, desaparece uno de los chicos de Team Spirit, es el simplemente el señor Colabra, Sand King, intenta defender con uñas y dientes, también pone Lore Nova ahí, el comando de Wukong, cerca el daño, también cuidado por el Mars, desaparece uno a uno, logra defender el conjunto del dragón, va por más, va por el señor Lore Nova, parece que sí, Tornado, el no hay MP, pero la secuencia era buena, ojo, cuidado con lo que está haciendo Savage, cuidado. Sí, 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 muy, ¿cómo se le llama? Muy temerario irse a la zona de tan adentro. Sí. De la Tier 3, pero buena respuesta. El control que te ejerce el Invoker ya sabemos que es un verdadero problema. Necesita la BKB y justamente es el ítem que está yendo. Sí le ha ido el Hexus de Immortal, pero va a obtener casi cerca lo que es la BKB. Yo creo que solamente es cuestión de presionar un poquito más las líneas y volver a intentarlo. Porque tienes el Arena of Blood. Siempre y cuando consigas el control dentro de esta Arena of Blood, no debería temer nada el equipo de Aurora. El problema para el equipo de Spirit es aguantar dentro de esta Arena of Blood. Gastaron igual la fortificación, entonces lo también. Cual, por eso creo que está bastante bien. Oye, ojo, Oli, otra vez, pausa. ¡No! ¿Por qué? Un momento tan decisivo. Loli. Uy, sí lo atrapa, creo. Loli. Un tipo pensando en Lolis. Cuidado, muchachos. Aña. Dice, segundo, dice por ahí, Larl. No sé si están utilizando TeamSpeak. De ese, dijeron, Sí, debe ser entre ellos, Puede ser ahí también para que entre la organización, es importante. A diferencia, digamos, de Discord, el TeamSpeak tiene un mayor control administrativo, vamos a decirlo por ese lado. Stop and start recording, dice non-stop. Bueno, por ahí viendo las cosillas, los jugadores. Pero, a ver, Larl, cuidado, ¿quién está cerca? No, están todos. No, están todos, Larl sí, está sí. Muerto. No, sí, yo creo que Larl acá no puede ser. Tiene Dust incluso, Oli. No, está muerto. No, Larl. Está muerto. Pero, ¿quién sabe si se lanza un tornado? Chapa de 4 al hilo. Claro, chapa. No, de 5, no. Ahí están los 4. Yo veo 3. Ah, no, 4. Pero llega. ¿Tiene no tiene Overgrowth? Puede hacer tiempo. No tiene Overgrowth. No, van a esperar a que venga alguien más. Sí, porque Larl está yendo por la oleada de Creeps.
Y no hay manera de que lo pueda ver. No tiene nada que le diga. Sí, justamente eso. Está muerto. Se han esperado el momento preciso. Lo va a terminar ruteando. Eso es todo para él. Utiliza la fuerza. Está perfecto el dash. Te dije del tornado. Y EMP también. Volve a destruir lamentablemente para él. Mishin para poder evitar la muerte. Y esto es todo para él. Y EMP no. Defeating Blast. Quiero conecta. Y es el kill en contra del Invoker. Eso es lo que estaba esperando el equipo de Aurora. Ahora sí pueden presionar la Tier 3 en la parte de arriba. Mira la velocidad con la que está esquivando. Sí, es un héroe bastante fuerte, digámoslo así, en cuanto a daño también, pero también es bastante frágil, ¿no? Pones ahí un coliseo, no tienes escapatoria, se le complica bastante también a Radagon en ese aspecto. Hay BKB, tienes también la Manta Star en ese lado, pero cuidado con la presión también en la parte de arriba, cuidado con esto. Ojo, anticipan Bad por Collab también, retrocede con el Border Strike, pero cerca también Sandstorm pone en comando de Wukong y vamos. Oye, pero pegue. Por objetivos, solamente objetivos quiere el equipo de Aurora. Resiste, no, no puede, se da barraca, se termina rindiendo el aporte de Tom. Mientras tanto, Team Spirit impávido, no puede hacer nada más que observar cómo se le va echando barracas y van por orden. Julito, como dijo Jack el Destripador, va por partes. Van por partes nomás los muchachos de Aurora. Y ahora, ¿qué va a hacer el equipo de Speed otra vez? Cuidado, Jabs lo va a encontrar. Sharpshooter pone finalmente el coliseo. Mira, está dentro también. Speed of Mars prepara también Assassinate. Está en la bolsa. Muere la Hoodwing a manos de Jabs junto con el mismo Sniper. Hay Smoke del equipo del Dragón. Intentará algo tipo. Esto es peligroso porque están en desventaja numérica, ¿eh? Están en desventaja numérica. Están en desventaja numérica, pero hay un Smoke. Creo que ya no hay tampoco Arena of Blood. Lo sabe, cuidado, lo van a levantar por los aires. No, Lark queda mal posicionado, cuidado, el Wave 4 también. Utilizando el molechado, quieren encontrarle. Das perfecto, no va a terminar roteando. Esto es un problema para Lark, lo ha matado. Y viene Trinity Savage, está sediento. La sed de venganza, lo sigue. Mipush que está muerto también. Continúa todavía con agresión, Wave 4 se planta en seco. Epicentro en toda la cara, está a punto de morir. Trinity Savage ya está tapada por confiado. El equipo de Spirit se acaba de pagar Yulito. Se acaba de pagar el Invoker. Empieza aquí Rodan haciendo la propia Sharpshooter. Lo impacta y seco la flecha. Lo mata por los aires. Eso es lo que te merece. Y el equipo de Spirit defiende de buena manera la zona central del mapa. Y creías que estaba muerto. ¡Ajá! Ya te caché. ¿Tenía BKB Savage o es que le llegó la flecha? No puedo hacer nada en absoluto. Pero hay cuidado con Orlando también. Prende la BKB y ahí se retira tranquilamente el Monkey King. Ojo, estos errores pagan carísimo realmente. Q-Tipo, buena anticipación. Y es que Collapse estaba en una muy buena posición detrás de los árboles para empezar a mover la cola y poner el epicentro también ahí de buena manera. No sé si tenía BKB, Savage. Bueno, este elemental, ¿no? Tenía BKB, pero se pagaron dos. Martín. Atención. No, la verdad que... tremendo, atención. Tremendo. Atención. La verdad que espectacular lo que hizo el equipo. Aquí vemos, ¿no? El replay. Batalla. Ya tenía gastado la BKB. Sí, había gastado la BKB. Sí. Entonces, fíjate la paciencia de Collapse. Se pone directamente en posición detrás de los árboles. Empieza a lanzar el epicentro, lo cual sorprende, y más aún con un solo strike también por parte de este Lar, ¿no? Entonces desapareció, decíamos, el daño mágico es elevado, bueno. Entonces sin las BKB el equipo Aurora realmente sufre. Lo llevaron a la trampa, una trampa mortal, como diría el gran NECA, que lo vamos a tener también. Nikita, ¿eh? También, sí, Nikita, sí. Nikita, International, Julito. Bueno, ahora 19 a 11, 7K de diferencia a favor del equipo de Aurora todavía. Lanzó el smoke, cuidado con Lord, llega Collapse también, un solo barraca caído en la zona de top. Mientras tanto, la zona central del mapa es otra historia. Hay tier 2, puedes defenderlo, tienes el Ice Path, tiene Macrofire, tiene Solar Crest, los ítems necesarios para defender, pero la pregunta es, ¿Are you ready? ¡Oh! Lo mataron al courier del señor. Mira, también anticipa directamente con el coliseo. También el EMP lanzaba el EMP. También el tornado. Cuidado con el daño. Pone Ice Bar, Macro Fire encima. No escatima. ¿Pero qué está haciendo el Jaquiro? No tiene visión. Solamente lanzó todos los poderes así a la nada, Q-Tipo. Como debe ser, pe. A la nada lo lanzó. Como debe ser. Ahora, Lito, la situación no es diferente. Ahí está Roshan. Está reviviendo a punto de salir en 5 segundos. Lo goza la gente. 3, 2, 1, it's time to Roshan. Está totalmente vivo, pero el equipo de Aurora no lo sabe. Team Spirit tampoco, solo tú, yo y la gente que está con nosotros en la transmisión desde muy temprano. Muchas gracias por estar con nosotros. Definitivamente agradecido de una vez más poder estar en The International 2024. Yulito gozando estos encuentros brutales y maravillosos desde altas horas.
horas de la madrugada para la gente que nos está viendo justamente en la región de Sudamérica. Así es, amigos, muchísimas gracias por estar desde temprano acá, chicos, en la cobertura en los distintos canales, porque hay partidos en simultáneo. Son prácticamente cuatro grupos en los cuales estamos en transmisión desde tempranito. La verdad, chicos, se agradece muchísimo a toda la gente que está siguiendo aquí las partidas de su preferencia. Lo mejor del equipo favorito también por ahí, ojito con el smoke. Va a ir la parte de medio, quién va a ser tal vez el sniper, pero intentan dar la vuelta. También van a atrapar directamente a quién va a ser al pobre tren protector. Parece que sí, una flecha encima. Buena secuencia de spam también encima, el daño bastante bueno. Hasta luego. Goodbye, Radan. Se sigue de la racha. Una baja en contra del equipo de Aurora. Y ahora Radan es el racho, amigos. Saludos para la gente de Chile, Panamá, Venezuela, Costa Rica, la gente de Perú también, de Ecuador, de Bolivia, también la gente de Paraguay, de El Salvador. México también. Cuba, ¿no? También. Cuba, gente, también nos están viendo desde allá, desde esta zona tan bonita, desde el sur del planeta para todo el mundo. La escuadra de, en este caso, del sureste asiático, de Aurora, está haciendo un gran juego en contra de Team Spirit, vigente campeón. Así es, el vigente campeón, claramente, ojo. Van al pit de Rocha también los chicos de Spirit. No quieren dar el brazo a torcer. Ponen incluso Zone Strike encima. Suave. Este recurso es importantísimo realmente para volver a reenganchar, digamos, tras una línea que habían perdido en la parte de arriba. Roshan para Radan, amigos. Y ahora, ojo, podría demostrar el equipo de Spirit una remontada en este punto. Tienes una línea en contra, sí, pero también ha demostrado el daño que tiene, ¿no? El trabajo en conjunto, el daño mágico sobre todo. Cierto. Ajá, cuidado, amigos. Es que puede ser peligroso, Yulito. Porque si Aurora se lanza muy mal, puede llegar a sentir de parte del equipo de Spirit la estaca. Sí. Le dieron un sillazo, amigo. Uy, cuidado. A Hugo. Toque balón, juegue. Atención. Público conocedor. Ojito, en estos 32 minutos ya 7K todavía mantiene el equipo de Aurora. Es lo bueno, no baja de economía el conjunto del sudeste asiático. El dragón tal vez buscando los recursos para aguantar esa avalancha de daño que se viene. Queridos hermanos, quiero que pongan todas sus manos en el corazón para esperar que el equipo de Aurora consiga un puntito. O puede ser la Squad Spirit 12-0. Es situación complicada y compleja. En primer día que no saques ni siquiera un punto es difícil. Cholo, adivina quién está así. ¿Quién? No. East Coast. Picochito. Pero es que, a ver, su grupo también es un poco difícil, ¿eh? Es fuerte. Le ha tocado contra Spirit, le tocó contra Spirit temprano. Si no me equivoco, estaba contra Liquid ahora. Entonces, le ha tocado muy fuerte. Sí. Eso es una... Es un grupo complicado también, pero en primer día de fase de grupos, no rascar ninguna partida es también difícil. Entonces, a ver si es que Aurora logra sacar. Ha empezado muy bien, pero todavía siento que se está estancando la economía, todavía está ahí. Pero sabemos que Spirit es un equipo experimentado, sabe por dónde encontrar el espacio, ¿no? Es que mira los ítems de Mirana, está segundo en la tabla de Network, tiene el Satani para poder aguantar el embate. Aquí el inconveniente va a ser de quién te encargas primero, ¿no? A diferencia de un Invoker que mantiene el control dentro de las teamfights, tienes por parte de Aurora Monkey King, ¿no? Colocas el Wukong's Command, pero tienes que pelear dentro de ti, tienes que forzarlos a pelear. Ya lo vimos hace un momento, ¿no? Obligas a Twinitri Savage a salirte de la zona cerca de tus compañeros y te comes el bait, y hay que ser cuidadoso con el Bushwalk de parte de este esta Hoodwing. Un mal movimiento de parte de Aurora y esto se le puede voltear completamente. 5K de diferencia a favor del equipo de Aurora. Smoke lanzado. Quieren buscar objetivos. La Tier 2 en la zona de bottom lane, teniendo un tren protector en tu haber. Pues si línea no golpeas, vas a verla nuevamente regenerada las estructuras. El trabajo de ser un tren protector. O sea, tienes que avanzar sí o sí o llevarte las estructuras, porque si no, el tiempo que te va a comprar demasiado, ¿no? La regeneración que va a tener el tren protector. Aquí la gente pregunta, dice, ¿por qué Radan es idéntico a Yatoro? Es la misma persona, está... La gente tiene dudas por ahí. Ah, no, ya lo decía. Doppelganger por ahí. Rainbow Day, Total Night. Uy, cuidado, Yulito. Me acerca. Peligro, salta. Uy, lo acaban de ver. Ese sentry perfecto. Los reflejos de parte del equipo de Spirit. Adelante, la que es 23 Savage. No hay situación más peligrosa que pelear en contra de un team que tiene Exos de Inmortal, pero lo quieren cazar. Quieren encontrar a alguien fuera de posición y tomar la ventaja numérica de factor decisivo para nuevamente retomar el control de la partida. Que, ojo, no es que lo haya perdido, pero ahorita yo creo que está en manos de nadie.
Y ahora lo que preocupa también es que Lorenov agarró mucha presencia. Cuidado con el smoke del equipo del dragón. Se viene por la parte izquierda también el scan utilizado por parte de los chicos de Aurora. Están los cinco avanzando con smoke. Utipo, esto es peligroso. Están en zona peligrosa realmente por la parte izquierda. Ya se reveló uno. Ponen el dust encima. Cuidado con el mismo Monkey King. Pero ahora es de noche. Ahora es de noche. Ahora tienen algo de ventaja los chicos de Aurora. Sí, acaba de saltar Oli. Tiene la Blink Dagger. Puede colocar en cualquier momento su Overgrowth. Un buen Overgrowth colocado también podría ser claro, muy útil, ¿ah? ¿Eh? Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo quieres más? ¿De iniciación o de contrainiciación? Creo que de contrainiciación podría ser un poco más rentable. Tienes también el coliseo. Entonces, tienes dos medios, dos fuentes en las cuales puedes tranquilamente no habilitar a todo el equipo como tal. Entonces, va bastante bien. Ese Monkey King se disfrazó de Creep, pues. No lo veo, dice. Ahora es un arbolito. Arbolito. Está bien. Toma, bueno, para divertirse un ratito, ¿no? Un ratito nomás. Ya se le va a ir también la inmortalidad entre diversión y diversión. Ya se le va la inmortalidad al equipo de Team Spirit. No consigue nada. Y ahora es el momento, ¿no? Ya sabe, Aurora tiene ya el reloj, lo cual va a buscar más bien la agresividad. El problema es que no tiene esa habilidad. Ah, no, pero espérate. Estaba equivocado. Si le colocas el Overgrowth con la BKB, no va a poder hacer nada. Mira, no se va a terminar muriendo. Claro, lo retienes. Pero ahí está el Sanjin para evitar, justamente para contrainiciar. Se dan el lujo, creo yo. Bueno, Radahn tiene el Hexos Inmortal. Le queda 3 segundos nada más. Sí, va a sonar el bello. Ahí está. Una runa de regeneración totalmente para la pobre Mirana. Mientras que el equipo de Aurora ya sabe que no hay Hexos Inmortal. Ese es el momento de pelear. A ver, ojo. Nada, no, es que no quiere. No. Es que si se le va la teamfight del equipo de Spirit. Se le complica mucho. Es una línea sí o sí por parte de Aurora. Entonces Spirit está realmente tomando la decisión correcta, ¿no? Está como que muy pensativo si es que realmente vale la pena buscar este tipo de contiendas en los cuales no tienes mucha visión, es de noche, sabes que Aurora puede responder justamente por su teamfight también. Entonces creo que es una decisión muy compleja de Spirit. Oh, mira ese 4. Y Q está transicionando. Tiene Shadowblade, se ha ido por Hurricane Pike. Ajá. Yo creo que... cuidado. Sí, está transicionando y eso sí puede ser un verdadero problema. Porque recordemos que no solamente es ganar la teamfight, sino tumbar estructuras. Y no es que haya avanzado mucho en realidad. Le quedan dos tier... Bueno, una tier 2 en la parte de top, en la parte de abajo también. La zona... Ah, no. Te quedan todas las tier 2 al equipo de Aurora. Así que por lo menos por ahí compras un poquito de tiempo, mientras que la escuadra de Aurora tiene a su favor la tier 13, no, el C de Barracas completo en la parte de top, una línea que naturalmente se presiona a favor de la escuadra de Dire, de Radiant, lo ha aprovechado muy bien el equipo. Bueno, se colgó Q-Tipo, muchachos, hay que darle un reinicio. Se quedó colgadísimo acá, si vienen la cara que tiene, bueno, eso es normal, pero se quedó pensativo, es como que algo le pasó. Es que ¿te acordaste de los antepasados? No. La infancia, que, por ahí. No, sino que creo que es al revés. La parte de arriba se presiona mejor para Dire y la parte de abajo es la que se presiona para Radiant, ¿no? Sí, pues le han sacado la contra a la línea que normalmente se presiona a favor de ellos. Y eso es una buena estrategia, ¿no? Aurora tiene tiempo. Ahora, hay Satanic. Está armado. ¿Qué otro ítem le sacas al Morphling? Nah, hay Ofiscadi. Ya tiene 6 slots. Nah, pero sería, obviamente, bajar la bota, sacarte tu Eye of Skadi. No está mal, le tienes mayor cantidad de stats, también aguantas bastante. Y, oye, bota, no te quedes congelado, me preocupas, ahí desencantado. Es que también se me desconectó, pues igual que ellos. Ah, desencantado también, cuidado. Sí, aquí, amigos, la verdad, la baja la economía. Mira, está bajando lo que está teniendo el equipo de Aurora también, cuidado con eso. Spirit podría agarrar de ese sector. Recuerdos de Vietnam. Sí, se quedó ahí un poco frisado. Uy. El Dota 1 tal vez por ahí, ojito, ya se regrupa el equipo de Spirit, también están cerca, pero tienen ventaja de high ground, ojo. Hay visión, también ponen guard, no quieren dar el brazo a torcer. Bueno, de todos modos, Julio, y con la Blink Dagger, ¿cómo decirte? ¿El que inicia gana? ¿Así va a ser? Es que estás llegando a un punto en el que va a ser eso. Pues estás llegando ya a instancias en las cuales no solamente eso, sino también los buybacks va a condicionar. Fíjate que el equipo de Spirit solamente tiene buyback en el Jakiro, nada más. Ninguno tiene buyback. Es un gran problema. Bueno, tampoco por parte de Aurora. Claro. Están... Ya, tal vez eso.
sea, guardar buybacks es importante justamente en este momento de la partida. Tienes la gema para poder quitar. Tienes Silo Vice. Julio, acá se va a armar. Se va a armar la grande, se va a armar la gorda. ¡Dímelo, Julio! Anticipa con el epicentro también. Va directamente por Savage. Puede ser buena baja también. Atención con este Sun Strike, pero también buena coalición por parte de Jab. Buena anticipación también consigue. No, muere lamentablemente el pobre de Mars. También muere mi Poch, que son dos bajas en contra. Se compra también. Ya quiero para volver a la batalla, que es el único que se puede comprar. Ojito con el señor Saba, tiene que salir. Ojito que se transforma también en Sand King. Lo van a encontrar finalmente. ¡No! ¡No! ¡Lo retenió! ¡Le cayó! ¡Un tipo lo retenió! ¡Le cayó el colchón, Yulito! Wayford se quiere escapar. Cuidado, le acaban de colocarle el smoke. No, sí, smoke utilizado por parte del equipo de Aurora. Quieren salvar la vida. Tú necesitas Saba. Está muerto el mar. Buena iniciación. ¿Qué pasó con el Monkey King? ¿Qué hacías allí? El ultimate asesinate en toda la cara. No hay, pero no hay buybacks. Yulito, no hay buybacks. Lo decíamos. Es crucial, amigo mío. Y eso puede hacer todo para ellos, ¿ah? Un buen embate, aunque no tienes, no, es que no tienes buyback tú tampoco, pe. Es que tú sabes que ellos no tienen buyback, pero los de Spirit no saben, pe. Ah, está. Rico, pe. Ay, Dios mío. En estos 40 minutos, amigos, ya sí, recién empieza a salir. Ya el sniper tiene buyback, Hoodwing también. Se compró Yakiro para volver al encuentro. Pero ha sido una teamfight de un tanto interesante, ¿no? Si bien anticipa Jabs dentro del Coliseo, también han logrado sobrellevar, digamos, una teamfight un poco más arriba los chicos de Spirit. Ahí abajo, Savage muy confiado. Hay que ver todavía las BKBs importantísimas en este punto de encuentro. Cerca de Vipoch, que también intentarán guardiar. Cuidado. Pone Sentry, pone Guard también. Lanzar la flecha, conecta sobre el Trend Protector. Hay smoke del equipo de Aurora. ¡Ah! 3-3. ¡Y rico! 3-3, no, 41 minutos de juego, 21-14, ambos múltiplos de 7, y esto sí es preocupante, ¿eh? Esto sí es preocupante, Yulito. La ventaja de Roshan va a ser crucial para el desenlace de este juego. Tienes buyback por parte de Morphling, tienes buyback por parte del Sniper, pero por parte del equipo de Spirit, solamente tiene Hoodwing. Oye, me estás contando una historia totalmente trágica. Esto le sale mal al equipo de Spirit, y saben ellos que se pueden ir al piso. Hay un solo barracas en contra. ¿Te arriesgarías tú? ¿Ah? Es que no, van a hacer otra vez el reinicio. Roshan ya está de pie, entonces una ya, de dos. O sea, va a ser la contienda cerca del pit de Roshan. Van a intentar buscar esta inmortalidad. Creo que el que está buscando más este Roshan es el equipo de Spirit, para la tranquilidad misma de los cores, ¿no? Para que lo tome Invoker, para que lo tome a lo mejor Radahn, porque Radahn, mira, ni en sueño va a tener buyback. Le falta 2200 de oro a Radahn para el buyback. O sea, es imposible. A Radahn, a la Mirana. Chanfle. Y eso sí es un gran problema. Sí, sí, Ese es un gran problema, porque el buyback más caro lo tiene justamente el que tiene más nivel, en realidad, ¿no? Y ahora mismo, pues con ese nivel 25, si no me equivoco, ya lo tiene, ¿no? Nivel 25 de haber llegado justamente la Mirana. Ahora, la gema la tienen lista también el equipo de Aurora. Decían, ¿por qué no lo vieron? Es que no lo vieron porque había smoke, por eso lo vieron al Morphling. Ese fue, se va a preparar. Cuidado con eso, amigos. Preparando la escena desde la cima de la montaña. Es difícil. Se salvó por poco. No sé cómo lo anticipó, pero amigos, el Roshan está totalmente solo en la casa. Empieza la molestia. Presiona, presiona. Wow. La escuadra de Aurora no puede dejar que esto pase por alto. Van a colocar los Fire Spirits. Hay anticipación. Llega el Tornado. No revelan absolutamente nada. Se va a subir en la última de la montaña. Tuelito y Sabas. Se va a correr totalmente. Yulito, dímelo, papá. ¿Qué están haciendo? Están que está cerrado. ¡Oh, Dios mío! Prende la BKB también. Se escaparon. No encuentra nada, ¿no? Se escaparon todos. Todos escaparon del equipo de Spirit. No te lo creo tampoco. Siquiera a la Hoodwing lo atraparon. Mira, se escapa tranquilamente. Se durmió Aurora. Amigos, acaba de irse en su cara del equipo de Aurora. No lo puedo creer, Team Spirit. El escape del siglo, pero adivina qué, Yulito. Han gastado las BKB. I don't know, my friend. It is a good idea, but before this match, we can go to eat something. Of course, my friend, of course. Of course, of course. Of course, yeah, dabai, dabai. Ojo, lo que... Oye, pero dabai, es que... infierro. Pero... Ay, estoy... Pero me acordé, Bueno, amigos, un tipo está fierro, ya saben. Lo que sí, oye, esto es alarmante, porque si nos ponemos a analizar desde el punto de vista, Aurora tenía mejor posición en la parte del high grounding con la visión. O sea, ha sido un Roshan que han cerrado los ojos en un momento los chicos. Un parpadeo nomás, ¿no? Sí, sí, sí. La gente dice, gracias, ¿no? Ay, lo, con BKB cualquiera se escapa. Ahí está, pues. No, así no se vale, pues, ¿no? La idea, para él, la idea era que tienen que pelear, aunque sea, pues, ¿no? Uy. Uy, pausa respectiva.
Gracias a todos ustedes por estar acá, las respectivas, ya saben, esta partida de 44 minutos que en realidad van como 60 porque haya habido unas pequeñas pausas a lo largo de la teamfight, y es que se ha sentido el calor, el cariño de la gente. Muchas gracias a todos ustedes por estar en la transmisión con nosotros. Aquí estamos con Julito, Papu, y no se olviden que nos pueden apoyar, no solo a mí, sino a todos los talentos en español, comprando nuestros audios. Claro. Rico. Así es, amigos, recuerden que los audios son permanentes, no es solamente por el TI. Mucha gente tiene duda de eso, ¿no? Dicen que no, solamente va a ser por el TI. No, son permanentes. Una vez que lo compras, ya es de por... Hacia acá, esto es lo que quería ver. ¡Mira! Es que ha sido en un abrir y cerrar de ojos. Fíjate cómo... Mira, ahí anticipaba con la beca beta, pero sería Collapse. ¡Qué buen juego! ¡Qué gran escape! Le dio tiempo al resto para poder escapar. Collapse le da tiempo a su equipo para escapar. A ver, haz eso tú en tu ranking. ¡Ah, yo! Claro, no es que yo soy leyenda. Bueno, perdón, corrí con Divino 2, pe. Está bien, qué asco. Está bien, se está bien. Te devolvieron a tu humildad, pe. Está bien, pechor. ¿Y cuánto te costó el Boston, pe? No, a mí no me costó nada. No costó, está bien, pe, gente. Llega Immortal y no juega en un mes, pe. Está bien, pe, no, ya no, saben, ya. Si he jugado, yo he duplicado todo, papi. Okay. Por eso estás divino. Por eso iba en cuatro. Regresa a tu forma humilde. Bueno, en la parte de arriba, otra pausa. De pausa en pausa, muchachos. Acá tiene la Refresher Orb. Musical de en pausa. El Invoker tiene Refresher Orb, cuidado. O sea, Refresher Shard, mejor dicho. Refresher Shard. Eso es peligroso para un Invoker, ¿eh? ¡Hala! No, peligroso para Aurora. Peligroso en el Invoker, claro, dices. O sea, peligroso en el Invoker. Y si la hace... Pero es que estamos hablando... de pro players, pues, ¿no? Claro. No como tú, pues, tienes refresher y aplicas primero el refresher y luego lanzas tus poderes, ¿no? Claro. Entonces ahí se refresca nada en absoluto. Bueno. Amigos de la International 2024, no se olviden. Yulito, ¿cuáles son tus audios para que los recuerdes a la gente? Buena suerte. Rico, pe. Claro, es... Uy, hubieras mandado el rico. Marco de Tropoya, ¿no? Esa es la gente que la gente... Marco de Tropoya. Es claro, así se llama. La gente, creo que le he hecho mal, muy larga la partida ya. Que piensa que el masculino el pollo. No, tiene que... Es que mi audio es con contexto, pues no es... Claro. Sin pretexto, doblada y subtitulada de 3D. Bien ahí. Claro, es que es de una película, pues entonces no es algo como... ¿Qué es eso, hermano? ¡Córrete! Eso no rico, eso, para nada, ojito. Están escauteando, creo que lo van a encontrar bien el tornado. Tipo, hay acción. Ajá, levantaron los aires, cuidado. Mars en problemas, Sunstrike de la muerte. Cold Snap también, Anedo Flood, cuidado con el tiempo. ¡Oh, está muerto! El Mars en mal momento, lo atraparon cerca de lo que es el bosque. Ya, y entre los dos lo termina matando. Pero es el único. Oli también está en la mira. Cerca también está Tunitri Savage. Quieren acabar con esta partida. Swiftling, ¿será suficiente? ¿Habrá demasiada velocidad de ataque? Cuidado con esto. Oli está cerca, lo acaban de colocar. Tunitri Falle, pero de la Mika, mi Goodwin está muerto. Y esto no es todo. Esto no es todo. Sáltalo, no. Lo van a encontrar. Icebat que falla. Las copias de la copia del Morphling hacen lo propio. Bless Strike, quieren retroceder. Mira Right Click. Demasiado castigo en contra de la Mirela, pero no es suficiente todavía. Dime qué necesitas. ¿Qué necesita el equipo de Aurora para poder conseguir la victoria en esta partida? Tal vez el equipo de Spirit está destinado a poder conseguir un 2-0 en este encuentro. ¡Dímelo, Yulito! Cuidado, ahí regrupados el equipo de Spirit también cerca. Ojo, que está en la parte del árbol el Monkey King y esto es peligrosísimo. No tiene que respirar Aurora, no tiene que respirar. Están con el Smoke todavía. Se mantienen los chicos del conjunto del sudeste asiático por la parte derecha. También el Smoke. Cuidado con Collapse. Lo van a anticipar finalmente. ¡Ojo! Cuidado ahí el Sandstorm molestando un poquito nada más. Es de noche, no hay visión, anticipa Valor, no, pero se fue por la parte de derecha. No te lo creo, también anticipó directamente la entrada de parte de Savage, consigue, pero no le importa mucho. Me parece que el centro empieza a temblar la tierra con tiempo, con el daño también se empieza a curar, pero cuidado, no, cómo aguanta, pero no es suficiente. Madre Santa, va al cementerio, va directamente el pobre Sand King. No tiene buyback con tiempo. No hay buyback, no, pero eso lo sabes tú, lo sé yo, lo sabe la gente que está en la transmisión con nosotros desde muy temprano, pero no lo sabe el equipo de Aurora. Pensarán tal vez que tiene por ahí un buyback, aún así lo pueden forzar, ¿eh? Pero aquí estoy viendo mal. ¿Qué? Es que esto está mal. Estaba viendo mal. Pensé que se le habían borrado el C de Barracas en la parte de medio. ¿Desde cuándo? No, es la flechita que tapaba nada más. Ah. Rico, pe. Está bien. Tengo hambre, pe. Ya está afectado, ¿no? Es como que cuando ya quema mi cerebro. Ya, Cutipo está quemado. Ya, cruza, pe. Claro, ya está como que en el desierto, como que ya... Le aparecen cosas a Cutipo, pero al final de cuentas, ojito, con la presión de los chicos de Aurora, también molestaba comando de Wukong por parte de Lorenzo, también intentar que esto ha sido Lorenzo.
Kenobi, mi hermano, no. Se derrita manos de Ratán, dominating por parte de la Mirana y no tiene buyback, tipo, no hay buyback. No, no, otra vez, en el líder, el toma y daca, el buyback, el toma que te doy, que te sigo dando, .com. En este caso, el equipo de Aurora no puede entrar a la zona de high ground. Brutal la defensa. De todos modos, te has quedado sin mid laner. El otro se ha quedado sin off laner. Pero tienes el refresher todavía. No tienes a la X. Eso es una buena noticia. Pero lamentablemente, la mirada sigue siendo un dolor de cabeza. Triple flecha, papá. Y ojo que esta partida se hace durar, amigos. Se hace durar. Es la última partida del día también. 47 minutos de encuentro. Ya de una vez que Cutipo queme, de verdad, nah, que eso... vamos a los 80 minutos. Choco dijo, pe, Choco me dijo, te va a tocar la partida más larga, vas a ver. Ese, salado, sí, ¿no? Sí, ese, toda la vida, mi caos. Saludos para Choco, ya mi amor, ya. Ya o sea, mi amor. La saladera, ojo, 50 segundos sin este Monkey King. 48 minutos ya de encuentro, amigos míos, avanza el equipo también de Spirit. Y esto otra vez va a ser el reinicio, ¿no? Porque... ya vas a tener buybacks en algunos players, ya lo tienes también en el equipo de Aurora, ya lo tienes en los soportes del conjunto del dragón. Y Roshan también, todavía salen dos minutos. Con esto va a ser un bucle. Esperar, uy, pelear. Uy. Ojo, Loli. Uy, Loli. ¡No! Tu Loli. ¡Oh! Saltaron a la parte de atrás. ¡Mírale problemas, amigos! ¡Puede terminar matándose! ¡Termina cayendo! ¡No hay buyback! Y este es el momento indicado. Llega Tony Trisomash. Otra vez con los Riders. Toda la cara. Macrofire. No tiene la galicenta. Lamentablemente, oh. Pero acabamos de enfrentar también. Está con Tony Trisomash. ¡Ha muerto! Y esto es malo para él. Pero no es suficiente. ¿Dónde está el sniper? ¿Tienes algo de right click? ¿Algo que puedas hacer? Por favor, muerto. La granada tampoco. Ha caído, amigo mío. Y el único que escapa es Oli. Oli, el Monkey King que recién acaba de revivir. La ausencia del Monkey King. Se siente que faltaba daño y el corazón del equipo de Aurora está muerto. ¿Dónde está el equipo de Spirit? Viene con todo. Aprieta, aprieta. Es el momento. Es el momento. 2-0, el vigente campeón. Nunca va a dar su brazo a torcer y no resiste. ¡Au! 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 ¡Se viene el embate de Spirit! Hay fortificación. Ya quemó la fortificación también el equipo de Aurora. Cuidado, Lorenov. Tiene que cortar tal vez la línea por ahí, la wave. Esto es peligrosísimo. Realmente solamente se puede comprar el Mars. No hay sniper en 40. No hay Savage en 50 segundos. Esto puede peligrar, pero no, con mucha cautela, con mucho cuidado, dice Spirit. No, tranquilos, esto no está ganado. Vamos a dirigirnos tal vez viendo el panorama hacia la parte central. Aún queda también el Living Armor y esto, ojo, Larl está muy adelante. Cuidado con esto, la presión puede ser bastante fuerte del equipo de Spirit también. Ojo, sigue la presión también, pone encima el Meteor, cuidado. El Chaos Meteor también cerca de Collapse, pero Roshan también sale Q-tipo en 30 segundos, Roshan, aquí va a ser la contienda, pues que tal vez terminarán por llevarse al menos una línea los chicos de Revive Spirit. No, retroceden. Mira, es que ya revive Mars, ya revive Sniper. Y saben que no van a forzar el buyback del Morphe. Otra teamfight en Roshan se viene. Es que tampoco tienen a la Mirana, pero no se pueden arriesgar mucho. Para beneplácito del equipo de Aurora, mataron a la Mirana. Sí. Si no hubiera muerto la Mirana, ¡plaj! Hasta el fondo. Rico, pe. ¡Pah! Pero ahora Roshan otra vez, la misma, ¿eh? ¿La misma historia? Claro, es en el mismo sector de como Roshan. No hay otra igual. Se va a morir Roshan, ¿eh? Otra vez, sin hablar. Peligroso esto, ¿eh? Sí. Peligroso. 8, 7, 6, 5, 4, 3... ¿Acaso hay dos? ¡Uno! Anticipa, pone el colisión también. Cuidado con el segundo y fire encima. ¿Pero qué pasó con el pobre? El arma desaparece, ni Booker. Aún así tiene buyback y el equipo de Aurora gastó también recursos en la BKB de este Savage. Ahora, la contienda, la pregunta es, ¿vas a ir por Roshan sabiendo que no tienes BKB? No, creo. Lo bueno es que no tienes Invoker. Vas a forzar el buyback. Alguien tiene que ir a ver y le está yendo a ver. Mucha psicología. Es el momento indicado. Dios Gaven sabe por qué hace las cosas. Ponle ese swipe. Toma, Roshan. Dale que no soy yo. Toma que yo no he sido. Y el equipo de Aurora haciendo el Exodus de Immortal. ¿Qué viene? ¿Qué trae? ¿Con qué regalitos utilizado lanza? ¿Qué más hay para sacar? ¿Dónde están? Tengo 9 slots. ¡No me sirven ni las botas! ¿Quién ha sacado? Agarim Shard. ¿Y pa' quién? Jabs tiene el doble coliseo, la doble BKB, doble Side of Vice también. La inmortalidad para el señor debería ser para Savage. Hay queso para Monkey King. Ya está, como piñata. Ya listo. Todo, ya está. Mira, pero tiene refresher para la arena. Hay 40.
Ya. Ahí va, está bien dentro del invoker. Van a forzar eso, como de lugar. Sí, y solamente hay una Forti, ojo. Porque ya tomaron el primer set de barracas, así que no tienen otra chance. Tier 2. Tier 2 termina cayendo, amigos. El embate por la parte inferior, no, por la parte derecha del mapa. Cuidado, Tuelitri Savage. Tuelitri Savage, ya eres caserito, papá. Ten cuidado, que a veces te exalta. No, aléjate. Aléjate, impulso de Dios. Cuidado, cuidado con eso. Empieza a recle pesado. Cuidado, Sankin está por la parte izquierda. Bucos, como así. Lo acabo de ver. Tú también lo has visto. Llega encima el asesiné. Lo limita con una Link Sphere. Tiene Link Sphere. Está con Y ahora sí salta. ¡Dímelo, Yurito! Con el episodio también del daño bastante bueno, va directamente por el señor Savage. Parece que es bueno, pero también la curación fue muy positiva por parte del conjunto. ¿Qué de eso? Dragon, cuidado que desapareció la primera vida de parte de Savage. Entraba con las BKB también, retrocede Monkey King. Buena defensa por parte del conjunto del dragón. Sigue la presión también, retrocede Savage. ¡Qué posición de collapse espectacular! ¡Oye, oye! Con tiempo, hermano. ¡No! Acaba de colocar la arena, pero ¿qué hiciste? Yabs está totalmente solo por la parte izquierda. Acaba de colocar lamentablemente el Ice Ball. Lo lanzaron por los aires. UMP, EMP también. Encima el Ice Ball. Acaba de lanzarse. ¡No! 23 Savage. ¡No! ¡Esta es la muerte! ¡Cuidado con el Overcrow! ¡Ice Ball nuevamente no puede golpear! ¡23 Savage! ¿Qué hizo? ¡Amigo mío! ¡No hay balas por parte de él! Llega Mirana y agarra a Dan. Abre partir y no consejo. No te quita hacerlo, profe, pero no es posible. ¡Eres una mosca en mi sopa! ¡Lárgate! ¡Lárgate de aquí! ¡Y el equipo de Spirit defiende la zona de High Ground en la zona de Bodolay! ¡Wow, mi madre! ¡Qué brutal lo que acaba de hacer! 28-24. ¡Dota cardíaco! ¡Dota de The International! ¡2024! ¡Cosas de lo que rico! ¡Rico, pe! Team Wipe a favor del equipo de Team Spirit. ¡Ojo! ¿Qué acá hizo? La paciencia. Nervios de acero. Tiene que tener Collapse para estar en la parte de arriba, para agarrar y recién lanzar el epicentro y lanzarse para quitar la primera vida de este Morphing. Espectacular realmente lo que hizo el conjunto de Team Spirit. Empieza ya a comprarse. Sniper también se compra. Van directamente a la parte central. Cuidado con Radam justamente. Ojo que hay fortificación todavía para el conjunto del sudeste asiático. Son tres jugadores todavía de pie. Falta Savage. 40 segundos. Sigue golpeando también Radam. Cuidado. Cerca Collapse, ojito. No. Hay presión. Hay presión. También no. Cuidado con Lorenov en la parte de arriba. Que está sigue farmeando Lorenov. Cuidado que gastó comando de Wukong también. ¿Qué está haciendo Lorenov? ¿Lorenov? ¿Aló? What are you doing, my friend? Eso no ha terminado, Lorenov. Pero no quiere defender. Gastó el Wukong's Command en la parte de arriba. Creo que se ha dado por vencido, Yulito. Es que Jabs, Jabs, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Me la hago ahorita. Wukong's Command justamente en esa parte. Eso lo has visto tú, lo he visto yo. I don't know, my friend. Creo que para farmear. Problemas en Aurora. Para farmear rápido, pero es que claro. ¿Para farmear rápido? Ya, es que mira. Unos es que mira, escúchame. Invéntate otra, lánzamela. No. Vamos, vamos, tú puedes. No, una mejor. Invéntate una buena. Es que no ibas a gastar comando de Wukong en la parte de medio solo porque te iban a anticipar. Ah, no. Mató a la ardilla, dicen. Ah, bueno. Mató a la ardilla, dicen, ¿no? Sí, parece. Bueno, si es que es así. Ah, ya, mató a la ardilla. No lo vimos. Mató a la ardilla. No me asustes, pues, hermano. Perdón. Disculpe. Déjame retrotraer todas mis palabras. Y buena muerte contra la ardilla, ¿no? Mataron a Hoodwing. Ya, qué gran Wukong. Claro, es que si tú me dices, oye, gastó comando de Wukong para farmear ahí arriba, entonces yo me quedo como que, oye, ¿qué pasó por ahí? Gracias también, Coliseo. Cuidado con ese espíritu mar también. El set es bastante bueno. Entraba Savage con la beca encima. Desaparece Yajiro. Pero se puede comprar. ¡Ujo! Gastaron Coliseo. Mientras tanto, la defensa del equipo del dragón se empieza a ver un poco más debilitada. Algún tipo, no hay fortificación. Hay otra defensa. Hay otra defensa, amigo mío. Y esto. Team Spirit se quiere posicionar de nuevo. Lo sorprende. Cuidado con esto. Soundstrike nuevamente. Defender Blast. Está muerto para el Overcrow. Lo va a conectar con el último suspiro. Con sus últimos aires. Lo va a conseguir. Sin embargo, con Scoman. Ahora sí. Monkey King. Boneless Strike. No es suficiente. Aún conectado el Eye of Skadi. No puede regenerarse lo suficiente. Han muerto dos. Uy. No puede ser. Twenty-three Savage se acaba de convertir en el Sun King. El Snowball. No. Perdón, ese porro strike tiene que recorrer, tiene que retirarse por lo que más quiera. Dios santo, ese Sweet Blink, soy Savage jugando con la vida, morfeando agilidad, morfeando fuerza, morfeando agilidad, morfeando fuerza. No sabe si va, no sabe si viene, se va por el lado derecho. Tiene el Ninja Gear, puede con ese smoke tratar de activar la muerte. Y parece que sí, espera el momento indicado. Wayford se va a poder ir, TP defensivo. One, two, three, se escapó por poco. Y ¡wow! ¡Qué partida! ¡Otra vez! ¡Qué encuentro brutal! ¡Hermoso, bonito! ¡Gracias, Dios Gaiman! Las cosas no son tan sencillas en contra del vigente campeón. Aún queda todavía la fortificación del equipo de Aurora, ¿eh? ¡Córrete! Dos jugadores están. No se pueden comprar, pero queda la Forti. Veamos qué pasa. No, para mí que se van directamente a la parte central. Hay colisión incluso. Veamos. Ojo, cuidado con Jabs también cerca. Lanza la flecha también, Radan. Ojo. Uy. Casi 700 las hits. Cutipo, estamos viendo en esta última partida. 56 minutos de encuentro. Mamita querida. ¡Chatoro! ¡Qué dura!
duración, ¿eh? No, bastante. Uy, mira las estructuras. No resisten, no aguantan. No aguantan echar del malo paso por los websites. Esto no es suficiente. Iceman colocado. Cuidado con la tier 4. Defiende, defiende. ¡Qué buena flecha! Le cayó el sniper. Sin embargo, prende la arena. No es suficiente. Tony Sark acaba de prender la BKB. Esto no es todo todavía. No se ha rendido el equipo de Aurora. Viene Reckling en contra. Viene Reckling en contra. Han matado al Sankey. Lamentablemente para la derecha. El asesor está puesto. El asesor está puesto. Mar defiende. Defiende. Posiciónate. No hay Baiba que acaba de regresar. Puedes hacerlo. Tony Trisaban. No puede hacer nada. Tony Trisaban. Está muerto. Y esto es todo, Yulito. Defiende. Entra de la noche. No es suficiente. El vigente campeón lo ha conseguido otra vez. ¡Qué brutal! Y amigos míos, tremenda la labor de parte Spirit, la partida más larga, creo yo, en lo que ha sido esta jornada, ¿no? De este primer día de cobertura de esta fase de grupos. Lo hizo